me like.
Buenas noches, ¿qué tal amigos de Balones Fuera? Buenas noches, qué bonito el escudo aquí, ¿eh? Qué bonito el escudo, sábado santo. Así que hoy estamos así contentos con el punto, contentos con... Date una luz, no se ve nada, ¿no? Un punto muy sufrido, gracias a mi Paez. ¿No se me ve o qué? Se me ve aquí rojo, todo rojo. Azulgrana. Bueno, muy contentos con el punto. Yo lo he dicho en la transmisión ahora en COPE. No sabéis lo importante, nos tienes a oscuras. Bueno, venga, va, pues enseguida me doy luz. Si no os gusta vernos así, gracias a cariño. Punto sufrido, ¿eh? Vamos a contar tantas cosas esta noche. Vamos a contar muchas. Empezamos por ver Sport Aragón. Vale, vale. Ya veo que no os gusta nada que se me vea así en, entre ambiente íntimo, claro, ambiente íntimo. Vamos a ver cómo titulamos en Sport Aragón, un punto más cerca de la permanencia. Pulido, da gracias a la estrategia, un punto que prolonga la racha del Huesca Hidalgo, que acumula ya 10 jornadas, como hemos dicho aquí arriba, 10 jornadas, sin perder. Ahí está una imagen y la crónica del partido en Sport Aragón, que ya podemos ver. Empató, partido de estrategia, el gol... Bueno, hay muchas cosas que comentar en los próximos minutos. Venga, ya me doy luz, ya me doy luz. No ha hecho gracia. Yo pensaba que iba a hacer gracia. Pues venga, ponemos aquí los focos en marcha y ya está. Ya está, ya me veis. Mucha suerte hoy, ¿eh? Mucha suerte hoy. La hemos tenido, pero bueno, a veces la suerte hay que buscarla, ¿eh? Hay que lucharla. Y esa mano, que luego repasamos en imágenes, la mano, el gol de Pulido, lo que ha intervenido Martos en el gol de Pulido, que ha sido fundamental, fundamental, Martos. Estaba yo teniendo aquí problemas para mandar un mensaje. Yo creo que ya lo voy a poder hacer. Y mediante ese mensaje, así pueden entrar mis compañeros. Porque tenemos un programa súper completo. Súper completo. Esta, ya sé que Sábado Santo es un programa en petit comité, ¿no? Hoy vamos a estar poquitos. Te quedaba muy bien. A mí me gustaba más la luz de antes, pero he leído tantas críticas aquí que no se te ve, no se te ve. Luego lo intento otra vez y la apago. Me gustaba más. Pablo ganó el hockey, efectivamente. Mañana cuarto partido, 1-5. Ha ganado el hockey el Majadahonda. Estoy preocupado por el Peñas, porque acaba de perder en la Roda y luego miramos clasificación a ver cómo queda la cosa a falta del último partido en Le Plata. Pero estoy preocupado. Un partido que lo tenía bastante encarrilado al descanso el conjunto de Rafa Sanz. El hockey ha ganado hoy 1-5 en Majadahonda. Mañana cuarto partido en Majadahonda. Si gana otra vez Jaca, forzará el quinto partido la semana que viene. El quinto partido en Jaca, el sábado que viene, el quinto y definitivo. Lo de hoy ha sido un puntazo. El Barrastro ha perdido 0-2 frente al Baracaldo con una expulsión. Hemos contado antes. Y bueno, tengo por aquí... Ah, ya está Puyuelo. Y Brau yo creo que enseguida también entrará. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Que no me pierda yo el guión. El guión aquí que tenemos... Porque vamos a hablar un poquito de la Oikos... Pero principalmente de fútbol, que es lo que nos gusta. Esta es la acción, vamos a ver si la podemos ver en pantalla, por lo menos una fotografía, porque el inicio de la acción del gol, mirar Martos y el portero Balik. Mirar Martos y el portero Balik. Es fundamental esta fotografía. Cómo están ahí Martos con el otro defensa y con el portero. Para que remate Pulido solo en el segundo palo. Me ha llamado la atención porque solo se ha fijado en la transmisión de esto Bercero. Y ha dicho, mirar Martos cómo tiene agarrado al portero. Se tienen los dos ahí agarrados. Eso no lo ha detectado afortunadamente el colegiado. Pillo Martos que acababa de entrar al terreno de juego. Y bueno, lo otro yo creo que no tiene... Creo que... Vamos, no hay duda, ¿no? De la mano la podemos ver.
a ver si lo puedo frenar para que luego no me echen la bronca y me digan, no, que no podéis poner imágenes, que nos van a banear, tal. Vale, vale, pero voy a frenar. Ahí está la imagen, la podemos ver. Se ve claramente cómo el jugador está aquí, la acción. Claro, no sé si se ve cómo la hago más grande. Pues no lo sé cómo la hago más grande. Pero bueno, se ve, ¿no? Claramente el control de... O la echea con la mano. Un frame rápido. Bueno, yo creo que se ve claramente que el gol ha sido anulado de forma correcta al Albacete. ¡Hola, Puyuelo! ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Pablo. Muy buenas. ¿Qué hay? Contento con el punto y muchas cosas que analizar, ¿no? De este empate a uno y muchas cosas que contar esta noche. Yo creo que lo mejor es el punto, porque el Huesca había sido superado. Normalmente, cuando sales a empatar, lo normal es que se pierda. Y al Huesca le ha faltado un pelo, para una mano, nunca mejor dicho, para que se le hubiera ido ese empate. No ha sido la mejor versión del equipo de Hidalgo. Este equipo necesita, como ha dicho el técnico, no perder la tensión para estar a su mejor nivel. Hoy no lo ha estado y ha rescatado un punto gracias a esa pizarra de Adrián Sipán, que desvelaba las pasadas semanas tanto Hidalgo como Jorge Pulido, que él es el gran estratega, el técnico orcense. Y el Huesca saca un punto de oro después de uno de sus peores partidos de las últimas jornadas. Hay que destacar, sí. ¿Tú crees que ha sido tan malo el partido? ¿De verdad? Yo es que no lo considero... A ver, no ha sido... Si te refieres de los últimos partidos, puede que te lo compre. Sí. O sea, me refiero de esta racha de 10, yo creo que está a la altura, por ejemplo, del día de Villarreal. El día que el Huesca juega contra el filial del Villarreal, allí ofreció una imagen similar. El Huesca ofensivamente ha estado nulo, solamente con Valentín ha sido capaz de hacer un poquito de daño. En ataque, tanto Eladi como Joaquín han pasado desapercibidos, pero es lo que digo, el Huesca ha ido a empatar. Y lo normal es cuando empatas, cuando sales a empatar es que pierdes el partido. Bueno, pues hay que dar por muy bueno el punto, porque hoy perder era meterte otra vez en problemas y el empate es seguir con esa dinámica positiva. Que Hidalgo coja una racha, es que para valorar lo que está haciendo Hidalgo en el Huesca, son 10 partidos consecutivos, que solamente lo ha conseguido Rubi y lo ha superado Ankela. Es que son unos números espectaculares y a eso es a lo que se tiene que agarrar el Huesca, a seguir manteniendo distancias en la clasificación, a seguir puntuando, a estar un puntito más cerca de la permanencia y también pues lo que decíamos, ¿no? La estrategia, pero... Para mí el Huesca hoy no ha estado ni mucho menos cerca de su mejor nivel. ¿Cómo será la cosa? Que me pasan por aquí un mensaje por Twitter que me dicen que ha habido aficionados del Zaragoza, la cuenta de Carolus, que es tremenda, que han celebrado el gol de Pulido. Porque es así, tal y como está la clasificación, que ahora la vamos a repasar. No, esto no era lo que quería mostrar. Esto tampoco. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Ahí. ¿Cómo pone? Aficionados del Real Zaragoza celebrando un gol de Pulido a la cuenta de Carolus. Cosas veredes, amigo Francho RZ. Pulido en mi corazón. Bueno, pues es lógico y normal. A veces tiene... Bueno, el Huesca también ha celebrado muchas veces goles del Zaragoza. Es lógico y normal que estas cosas pasen. Cuando, bueno, pues hay rivales directos, cuando se enfrentan unos a otros a rivales directos. Y tampoco está mal ayudarnos, porque por encima de la rivalidad, Jorge, qué importante es que Zaragoza y Huesca, bueno, ya sé que el Zaragoza tiene que estar en otro lado, pero mientras no lo esté, vemos en segunda un derbi muy, muy chulo. Y además, dentro de poco vamos a vivir otro en el Alcoraz. Sí, el derbi de Aragonés es lo mejor que tiene la temporada de segunda división, es el día en el que tanto la afición del Real Zaragoza como la de la Sociedad Deportiva Huesca no se pierden el partido. Es una maravilla, o sea, es el aliciente de estar en la categoría de plata, o uno de los alicientes. Y yo lo que digo siempre, para mí el sueño máximo es ver ese derbi en primera división y que lo gane el Huesca. Y que lo gane el Huesca. Yolanda Peña Almudévar, hola, Yoli, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué punto? Es bueno, ¿no? El punto.
Buenísimo. Sí. Se merecía ganar el Albacete, hay que ser objetivos, pero bueno, nos interesaba venirnos no de vacío. ¿Habéis pasado mucho frío en Albacete o qué? No ha hecho calor, ¿no? No ha hecho calor. ha llovido sí. Hasta media hora antes del partido. ¿Cómo habéis vivido el partido? ¿Habéis sufrido? El Albacete por tramos del partido ha sido mejor, ¿verdad? Sí, ojo, es que a salir se juegan mucho, han salido muy fuertes y bueno, como aficionados, todos los que estábamos aquí, que estábamos unos cuantos, no se nos oiría, pero no hemos dejado de animar y con muchos nervios y muchos microinfartos, como decíamos cuando nos hemos visto luego todos. Microinfartos. Ha sido horroroso. ¿Cuántos habéis estado ahí en las gradas del Belmonte? Pues es que estábamos parados, unos cuantos estábamos en una zona y otros 30, 35, algo así, en la grada visitante. En total, yo creo que debíamos de estar, no sé, igual 50 personas, más o menos. Y luego la familia del adicto ha venido toda. Y ya solo ellos eran unos 30 o algo así. La familia del adicto unos 30, qué locura. Algo así, no sé cuántos decían. Oye, ¿qué os han dicho los familiares? Él quiere seguir en Huesca, ¿verdad? El año que viene. Eso nos han dicho, pero vamos, no sé si dependerá de él. Ya sé. Ya hablaremos de eso. Que, Yoli, la permanencia, ¿en qué grado la ves tú? Según una página de estas de inteligencia artificial, nos da ya un 98%. El punto de hoy ha sido increíble. Y si tuviéramos la fortuna de ganar en casa el domingo que viene... Pero bueno, no digo nada, que luego soy la gafe, que dicen. No digo nada. Ay, es que estoy en el estadio todavía. Sí. Y están los focos allí y no sé cómo ponerme. No, así no, mejor. Pero... Venga, ahí tienes que conseguir alguna camiseta, que ese desplazamiento no puede salir gratis. He conseguido la que más ilusión me hacía, de Juan Pérez. ¡Anda! Claro, el portero de la tierra. Allí la tengo, claro, vamos, sí. guardada y mañana me la pongo ya. Muy bien. No la cedes a la peña, ¿no? Esa para tu colección. No. Haré una foto, la mandaré al grupo y ya está. Muy bien. Esa para ti. Yoli, ¿qué aliciente queda ahora para la Peña Almudévar de aquí hasta el final? Toquemos madera, ¿eh? O sea, afianzar la permanencia con 48, los que hagan falta. Pero el derbi, por ejemplo, que decía Jorge, que queda muy poquito, sí, ¿no? El derbi siempre es, o el no derbi siempre es interesante. ¿Cómo no derbi? A ver, no... Ya. En Almudévar se vive a tope el derbi, ¿eh? Sí, se vive a tope, sí. De una peña a otra no hay distancia. No. Además, hemos hablado con algunos integrantes de la peña de a ver si podíamos hacer algo, pero bueno, retomaremos la conversación ahora que ya se acerca, que es el mes que viene. Bueno, ya... para San Jorge. Ah, ¿no? Qué guay. O sea, hacer algo con alguna peña de Zaragoza. Pero no lo sé. A ver. Pablo, en el mismo Almudévar, la peña del Real Zaragoza y la peña de la Sociedad Deportiva Huesca, es que se gritan los goles los unos a los otros saliendo a la calle. Hoy, te digo yo que hoy el gol de Pulido, la peña del Real Zaragoza lo ha celebrado. Ah, pues mira qué bien. No, hombre, lo hemos visto en redes sociales. Es por la mera necesidad clasificatoria, Yoli. Les hemos hecho un favor. Totalmente. Pues nada, Yoli, ¿cuándo volvéis? ¿Os quedáis por Albacete o volvéis ya? Sí, hemos pasado aquí la Semana Santa, aprovechando el ya que está lejos, nos hemos venido los 4 días estos. Ya mañana... ¿Habéis podido ver algún paso, alguna procesión? Sí, tampoco somos muy religiosos, no te creas, pero sí, ayer estuvimos en un pueblo que se llama, Chinchilla de Monte Aragón, que tiene un castillo muy chulo tal, y hacen allí por la mañana una pasión o algo así, sacan todos los pasos y cantan, y era curioso de ver, estuvimos allí, la verdad es que muy a gusto.
Y luego por Albacete también vimos un rato una procesión, pero vamos, es que ha hecho muy mal tiempo, como en todas Como en partes. todas partes, Claro. sí, como en toda España. Sí. Yoli, un beso enorme. Gracias, Peña Almudévar. Gracias también por seguir al Vale. equipo. Y hablamos en breve, ¿te Sí. parece? Vale, estupendo. Muchísimas Venga. gracias. A vosotros, chao. Esa conexión en directo desde Albacete. Para empezar el programa, luego volveremos a Albacete para hablar con nuestro compañero Cristian Serrano de Aragón Deporte. Hola, Brau, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bájate, Lo bueno, más. siempre te digo, o súbete la pantalla porque no se te ve bien. Espera, ahora lo vamos a solucionar. Chicos, que no se salga. Que digo, sí, que ahora está Manuel, pero no te preocupes que me lo soluciono. Que lo más chulo de Albacete, o las cosas más chulas A ver qué de vas a Albacete. decir. La frase típica no, ¿eh? No, Por favor, un respeto. no, 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 oye, por favor, se me estoy hablando de la Semana Santa. Albacete, yo estaba en Albacete y es en muchas ocasiones y Albacete es chulo, ¿eh? Ah, vale, bien, bien. Sí, No, yo también he y estado, yo yo también he tengo, estado. tengo muy, muy buen recuerdo de Albacete. Vale, Ahí hice doblete deportivo. O sea que, no, que lo chulo de la provincia de Albacete está en Hellín y en Tobarra, que perdón. son muy, muy tradicionales los tambores en las dos ciudades. Y bueno, pues de hecho, cuando hay, bueno, hermanamiento, cuando se hacen cosas en Teruel, en el Bajo Aragón. Pues van compañías tanto de Jin como de Tobarra con los tambores, o sea que es muy conocido, vamos, o sea, y tiene mucho, mucho arraigo esas cosas ahí en Albacete. Gracias, Brutus, que se sube a nuestro programa. Y son 16 meses ya suscrito, ¿eh? Gracias a Ojo, Brutus86. Son muchos ojo, meses. cuidado. Ojo, cuidado. En clasificación, la estamos viendo en pantalla. El Huesca decimocuarto mantiene posición, no va a adelantar a nadie. Y tampoco Bueno, el. un puntito más cerca del Eldense. Exacto, un Hay punto. que ser, o sea, el objetivo del Huesca, a ver, la permanencia, vamos a pensar que está cerca, ¿vale? El objetivo del Huesca tiene que ser quedar lo más arriba posible, porque ya sabemos el premio económico que eso supone. Y el Huesca tiene que ir, si puede ser el 12, mejor que el 14. Sí, completamente de acuerdo. No diré yo lo contrario. Cuanto más arriba, más dinero de televisión, más dinero de Hace derechos. falta dinero, ¿no? Hace falta dinero, hace falta dinero. No, El Huesca está. Dime. que así me ves bien, ¿no? Así Ah, pues está espera. la cosa bien o lo levantamos un poco Que más. ahora no te tengo en pantalla, pero te tengo ya. No, no, Sergio, ahora no te vemos bien. Sergio, ¿qué Buah. diría Viñuales de las perras? Esto le va a costar un metro en el Huesca, pues adelante. No, solo te vemos la boca. Pues espera, en todos me toca. A ver, qué leches. A ver. Ahí, perfecto. Vale, bueno. Bueno, Allí. pues mira, ya está. Estamos así, lo solucionaremos ¿Pero como qué lo pueda. estás sosteniendo con la mano o qué? Sí, que es que me pilla sin soporte. Me pilla sin soporte, pero bueno, no te preocupes. Madre mía, ¿pero Que qué te está pasando? algo busco, algo Te busco. Estoy buscando algo, no te preocupes. indicamos si quieres, Sergio. Te indicamos y te No, no, no. ayudamos. No os preocupéis que voy buscando algo. Voy Bueno, buscando algo por aquí para ponerlo de soporte, tú tranquilo. pase lo que pase con el resto de la jornada, la permanencia va a estar en 33. Estamos de acuerdo. Y el golaveraje ganado Sí. al Albacete, porque está empatado en los duelos particulares, hay que ir al general y en el más general, el Huesca tiene más 16. Por lo tanto, golaveraje particular al Albacete ganado. Son 8 más el golaveraje 9 al cuarto por la cola. Bishoker nos da, en su predicción famosa, un 98% de permanencia. ¡Ah, 99! Ha subido. Vamos. Ha subido uno. 99% de permanencia, 1 de descenso. Espectacular este dato, ¿eh? 99 de. ¿Quién nos lo iba a decir? Al margen de que esto sea una chuminada lo de la predicción, pero fuera de coñas, ¿quién nos iba a decir esto, Jorge, Sergio, hace un tiempo, ¿eh? Hace no tanto tiempo. Es increíble. Es un espectáculo. Es un espectáculo lo que está consiguiendo Hidalgo. Lo de este entrenador,
es para quitarse el sombrero por todo lo que está consiguiendo. Por cuando empezó esta racha de 10 partidos, el Huesca estaba a un punto de la permanencia. O sea, estaba en descenso cuando el Huesca va al Estadio de la Cerámica. Y ahora, a ver a cuánto acaba el conjunto del Toragones de los puestos de descenso, pero es que la remontada es alucinante. Y con lo complicado que hemos visto todos la situación y cómo ha sido capaz de revertirlo todo. Hostia, es verdad, el youtuber este que nos dice Alberto Gallego, ¿quién era el youtuber este que nos dijo que estábamos descendidos? ¿Te acuerdas, Jorge, que lo pusimos? Que había un youtuber por ahí que hacía predicciones matemáticas. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre, pero hay que ir a por él, claramente. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, El Huesca, ¿qué? Como decía Pacheta, ¿eh? Ahora que nos esperen, ¿eh? Que nos esperen. J. Jordi 2.0 de la segunda división. Sí, sí. Nos espera el Andorra, por cierto. Menos mal que ha ganado para sus intereses, pero vuelve a la Morevieta a ser último, pero claro, está con un partido menos. Bueno, esto es la predicción. Pues eso. El Amorebieta lleva 3 victorias en los últimos 4 partidos. El Villarreal ve 4 derrotas seguidas. Escucha, que como le den la Amorebieta por ganar mañana que juegan en Alcorcón, ¿no? Como le den por ganar ahí, ojo cómo se pone lo de abajo, ¿eh? Bueno, ya está. Yo creo que pase lo que pase, ya, lo de abajo también es una locura, ¿eh? Es una locura. Bueno, y lo de arriba, escúchame. Lo de arriba. Yo soy buena gente y no voy a recordarte las cosas. Y aparte de por... No, recuérdala. Es que quedan 9 jornadas también, ¿eh? O sea, recuérdala. Queda una barbaridad. No tengo ningún problema porque asumo mis predicciones hasta el final. Pero escucha, que... Esto que me preocupa, está como... Esto que estamos viendo en pantalla me preocupa muchísimo. Que es la clasificación de Le Plata después de la derrota inesperada, porque iba ganando el Peñas durante todo el choque. Iba ganando el Peñas de hasta 10 puntos. Y ahora mismo, a falta de un partido de los de abajo, que es el del Almansa, el Lobe Huesca La Magia está quinto por la cola, con 9 victorias y 16 derrotas. Pero claro, 9 victorias tiene La Roda, 9 victorias tiene Alcalá, 9 victorias Almansa y 7 Huelva, que se complica mucho. No sé, las cuentas las tiene Luisle, pero creo... Huelva no sé si ha jugado, pero sin conocer nada de la LEP, está descendido. Sí. Digo, si es que no ha jugado. Sí, está descendido. Queda un partido. Por eso, o sea, matemáticamente no llega. Pero ahora mismo el Peñas está en puntuación de descenso directo. De descenso, Y por supuesto, en puntuación de playout también. Así que se la va a jugar todo al último partido. La próxima semana. Ahí se decide la Liga para el Peñas, que es en casa, pero contra Vizcaya. ¿Y el Vizcaya este cómo va? No sé, que... Si es el sábado que viene, estarán... Están terceros, ¿eh? Hostia. Ojo, ¿eh? Pues... Bueno, yo de lo que diga Luis me voy a fiar. Próximo sábado contra el tercero. Madre mía. ¿Y el tercero qué se juega? ¿Puede quedar más arriba? Posición de playoff. No, pero ya no puede llegar al segundo puesto. ¿Y le pueden quitar el tercero? Sí, mírate la clasificación. Es que no me da. Que está pequeña, ¿no? Espera, ya la hago más grande. Ahí la veis mejor, ¿no? Sí. Ahí. Pues, bueno, con Albacete. Vizcaya y Albacete van a pelear por... Bueno, y eso que a Albacete le queda un partido. Rival durísimo. Es verdad que puede estar pensando en reservarse para el playoff. Gracias, Chespete, por animarme a poner la letra más grande. Solo me tienes que pedir las cosas. De nada, Chespete. Bueno, no sé. Hola, Antonio, ¿estás por ahí, no? Sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Disfruto mucho, compartiendo contigo las retransmisiones. Lo pasamos yo también. Bien. Lo pasamos bien, sí. La verdad que sí. ¿Qué, Antonio, qué claves? Desde el... Yo he dicho, no sé si lo compartes, que a mí no me ha gustado el partido del Huesca. El punto es un puntazo, pero el partido no me ha gustado. A mí no me ha gustado el partido del Huesca y, de hecho, me ha sorprendido el partido del Huesca, porque si en otros momentos hablábamos de que el Huesca generaba en los últimos partidos ocasiones muy claras a los rivales, hoy es que prácticamente, salvo el gol y la de Villarreal Valentín en la primera parte, no hemos atacado portería a un equipo que es el más goleado o uno de los más goleados de la categoría. No me ha gustado, no me ha gustado. Y luego en defensa hemos sufrido mucho. El punto para mí es un puntazo. Ahora te vemos completamente verde, Brau. ¿Qué has hecho con el móvil? ¿Yo verde? Sí, tío, sí. Pues, a ver. Ahí perfecto, sí, sí. Vale. Bueno, que... ¿Pero no tienes ningún soporte o qué al final? Que luego algo buscaré. No te preocupes. No te agobio. Perdona, no te agobio. Exactamente. Por favor. Me alegro que la gente esté contenta hoy. Supongo que la gente no estará molesta por ganar o por puntuar, no mereciendo puntuar, siendo inferior al rival, tirando dos veces a puerta, que es como eso antes molestaba, pues bueno, pues supongo que hoy también molestará. ¡Qué pero bueno, jeta, hombre, qué jeta hombre, tienes! Ha vuelto el cigandismo. No, yo no quiero ser... Es que como algunas veces las tiran, sobre todo cuando estoy yo las tiro. Pero bueno, al margen de eso, oye, algún partido le tenía que salir mal al Huesca, algún partido le tenían que meter gol, sí. Algún partido tenía que merecer o ser inferior. Bueno, lo ha sido hoy, pues porque, oye, el rival también se juega mucho y yo he visto una Albacete que ha sido mejor, pero bueno. Que afortunadamente los deberes bien hechos de antes le dan vía libre al Huesca para hacer un mal partido, ser inferior al rival, tirar poco a puerta y sacar un punto. Oye, pues eso que lleva ya ganado. Yo, por destacar algo del Huesca hoy, es que jugando mal, el Huesca no ha perdido. Eso también habla bien del Huesca, de que es un equipo... que dentro de la dinámica buena que lleva, de que lleva 10 partidos sin perder, evidentemente hoy es un partido malo del Huesca y el que diga lo contrario es que no lo ha visto o miente, y sin embargo Huesca ha sabido rescatar un punto, ya sea por las paradas de Álvaro Fernández, ya sea porque Balón Parado Silva las pone y cabecea Pulido, me da igual. El Huesca hoy, en un mal partido, ha rescatado un punto en un campo contra un rival directo, y para mí, el Albacete, sinceramente, a mí es que me ha parecido del centro del campo para adelante un equipo muy bueno, muy bueno. Y saber frenar el ataque del Albacete, pues hostia, no es fácil. Es verdad que en defensa del Albacete, que hace aguas, no hemos sabido aprovecharnos de eso, ¿no? Y eso es lo que yo incido, ¿no? Que el Huesca no ha jugado bien y creo que a es que, un equipo. Ojo este dato, defensiva... Antonio. Dime. Bueno, que ojo al dato. 54 de posesión, bueno, vale. Que te ganen en posesión por poco. 10 saques de esquina por 5. Bueno, vale. Tiros totales 20-6. A puerta, 6 el Albacete, 3 el Huesca. Y fuera, 7 el Albacete, 0 el Huesca. Más los bloqueados. Esto habla de lo que ha sido una superioridad en ataque del Albacete. Eso está claro, vamos. Y las sensaciones, Pablo, la sensación de que cada ataque del Albacete era jugada de peligro y la sensación de que a Huesca le costaba mucho generar esas jugadas de peligro, ¿no? No ha llegado tan fácil y no ha generado tantas como nos tenía últimamente acostumbrados, ¿no? A tener siempre esas 3-4 ocasiones claras y meterlas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ya el partido del Tenerife, que se me asemejaba mucho a lo de hoy, en el que Tenerife te somete, el Tenerife te genera, pero tú en el campo del Tenerife tienes dos o tres muy claras, ¿no? Para llevarte el partido. Hoy me ha faltado eso, ¿no? El atacar más a una defensa débil, porque la de Albacete, si está ahí, no es porque tenga un ataque malo, es porque tiene una defensa que hace mucho agua por todos lados. Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que sin jugar bien, lo bueno de este Huesca es que se ha acostumbrado a perder,
se acostumbran a perder y eso es muy bueno para ellos, ¿no? Porque sin jugar bien un partido contra el Albacete, que hoy, si perdemos, no pasa nada. Visto el partido, hemos rescatado un punto, ¿no? Que para mí es muy bueno. A ver, no pasa no, nada, entiendo lo que quieres no pasa, decir, pero es, cambiaba, dilo, Pablo, dilo. La película cambiaba de 8 sí. más el golaveraje sí. con el descenso a 5 con el golaveraje perdido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, Pablo, pero no pasa nada porque tú ves el partido con lo que ha generado en las ocasiones de Albacete y dices, joder, es que el Huesca a mí no ha merecido ganar y el empate se me antoja un premio para el Huesca, ¿no? Este partido, si es al revés, estaríamos hablando de que el Huesca hubiese perdido 2 puntos si hubiese sido el partido totalmente al revés, y yo creo que el Huesca lo va a ganar ese punto, ¿no? Pero que es bueno, que es bueno, que es bueno tener un equipo que dentro de su mal partido sabe estar dentro, sabe mantenerse dentro. Con el gol del Albacete no se ha venido abajo, y es más, a raíz del gol de Pulido yo creo que hemos crecido un poquito más en el partido, ¿no? Como que nos hemos metido más y yo veía más cerca ese 1-2 que ese 2-1. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Pues que es un partido tonto del Huesca, pero no hemos sabido arreglar, ¿no? Antonio, ¿no crees que los 4 cambios de golpe al equipo le han venido bien? Muy bien, Sergio. No bien, no. Muy bien. Eso. Te digo, soy sincero. Muy bien. Y yo. Salvo, no te voy a mentir. El que me ha chocado, porque creo que ha debilitado esa zona, es el de Villarrasa y Marcos. Sí. Porque pero, ¿te acuerdas que te he dicho que te iba a enseñar una fotografía? Que lo hemos hablado ¿sí? en la transmisión, que me habían pasado. ¿Sí? La he puesto ya hace un momento, pero la voy a volver a poner. Porque esto me dejan. No, pero coño, que esté quieto. Porque si no, malo. Allí. Esto es lo que quiero mostrar. Ahí está la imagen. Martos, acaba de entrar al terreno de juego. No es el defensa más brillante. Mira qué está haciendo con el brazo. Pulido detrás anotando. Gracias, pelirrojo 79, 12 meses. Gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, sí, sí. Jorge es brutal, Esto no lo ve nadie. Esto solo lo ha visto Bercero. Antonio, respecto a esto, ¿hasta qué punto están permitidos los bloqueos? Es que hay una cosa, o sea, yo no lo entiendo. O sea, porque hay partidos o ha habido momentos en los que eso sería falta. Y hoy el gol de Pulido ha sido revisado. Está claro, sí. Por ese tipo de acción. A ver, ¿en qué filo está el bloqueo de baloncesto de toda la vida permitido en el fútbol? No está permitido. A ver, tú puedes bloquear, pero el bloqueo de baloncesto no tiene nada que ver con lo que es un bloqueo en el fútbol. El bloqueo en el fútbol es evitar evitar que un jugador rival se te posicione y ganar tu ventaja de eso, ¿no? Pero el contacto no tiene que ser tan brusco como pueda ser un bloqueo en baloncesto, ¿no? Siempre se ha dicho que a los porteros no se les toca en área pequeña, pero es que tampoco creo que Balic en este caso haya sido entorpecido. Es un balón que se pone al segundo palo. Otra cosa es que Martos hubiese estado por detrás de Balic y entonces en el momento que Balic hubiese ido a por ese balón sí que lo hubiese podido entorpecer. Ahí no te digo yo que a lo mejor el árbitro no hubiese podido pitar falta. Pero yo no veo que Balic sea entorpecido por Martos en el momento es que tal como marca la foto no está por detrás de Balic, para que me entiendas. Esto es, si tú estás por delante del portero, tú estás quieto y el portero te vuelca, no es culpa tuya. Otra cosa es que tú bloqueas a un portero en un balón que va al primer palo y ahí sí que no lo dejas dar ese paso adelante, ¿no? Yo eso sí que lo vería falta. En este caso es un balón que va al segundo palo en el que yo no veo que al portero del Albacete se le haga un bloqueo brutal para que no pueda intervenir en la jugada. Y luego es mucho la vara de medir del árbitro, ¿no? De que bueno, pues que él vea que es intrascendente, ¿no? Lo que ha hecho Martos en este caso, ¿no? Yo no veo falta. Es que, por ejemplo, en el hoy no lo he podido analizar, ¿vale? Por las imágenes, porque no he podido ver las repeticiones. Pero la semana pasada, en el mismo gol de Pulido, porque es muy parecida a una jugada y otra, son 3 los jugadores del Huesca que están en el área pequeña y que realizan, bueno, el bloqueo, ¿no? Yo lo voy a llamar así. Realizan 3 bloqueos que le hacen un aclarado a Pulido para que remate solo.
hoy en la fotografía sale claro, o sea, sale de forma clara Martos. Dice Nachito que la fotografía es engañosa porque en movimiento no parece tan claro que se agarre uno con el otro o el portero al atacante, no lo sé, pero bueno. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Los bloqueos también se entrenan, ¿eh? Cuando entrenas a balón parado, se fija a balón parado. Seguro, claro que se entrenan. Los bloqueos los entrenas igual. El posicionarte delante o detrás de un jugador para evitar o para darle ventaja a tu compañero y cortar la carrera de un rival, eso se entrena y se trabaja igual. Pero yo vuelvo a remitirme al gol de hoy de Pulido, ¿no? No creo que Balic haya sido bloqueado o suficientemente bloqueado como para que evitar que interviniera en esa jugada, ¿no? Es un balón al segundo palo, está ahí bien posicionado. Es más de error del jugador que marca Pulido, ¿sabes? En este caso, que lo deja suelto y la verdad es que remata a placer. O sea, es que le cae en la cabeza y la clava para dentro. Os voy a enseñar el mapa de calor de Gerard Valentín. Antes de que lo veáis, ¿de qué ha jugado Gerard Valentín, Jorge? Yo diría que de extremo derecho. ¿Para ti? Para mí, ¿Antonio? Ha jugado de extremo derecho y en momentos de lateral también, pero momentos, momentitos. Mirar el rojo pasión en ataque de Gerard Valentín. Es brutal, ¿eh? Ha sido un extremo puro hoy. Yo creo que en esta última racha de partidos... Gracias, Lusarte. Gracias por esa suscripción. Hidalgo ya ha probado con esta posición de Valentín. A mí, hoy de primeras me generaba dudas, ¿no? De ver dónde lo íbamos a ver. Pero en estos últimos partidos ya lo ha probado allí. Es que intenta sacar el máximo rendimiento a Valentín y es muy bueno, ¿eh? Pero vamos con lo de todas las semanas, ¿no? Cero goles y cero asistencias. Hoy ha tenido la más clara en la primera pero parte. Pero eso no es real, Jorge. Cero goles, cero asistencias, sí. Bueno, es real, claro. No te digo que nos estés mintiendo. ¿Qué pero dicen al final... tus amigos de...? A ver, ¿qué dicen tus amigos Espera, de... Espera, ojo a la minuta que te va a contar. Atento, a ver. Atento. ¿Mis amigos de dónde dices? ¿Se la escuchó la COPE, de COPE. ¿Qué es lo del dato mata relato? Pues tómalo. Ahora di lo que quieras. No, pero ¿cuántos corners o faltas ha generado Gerard Valentín que hayan venido goles? Que hayan venido goles. Que sí, claro. Y por saques de portería de Álvaro tampoco lo tenemos en cuenta. Estaba pensando lo mismo. Venga, va. No me vaciléis. ¿En serio pensáis que no es determinante Gerard Valentín en los goles del equipo? Por mucho que diga cero goles, cero asistencias. ¿En serio? En los goles no. Es determinante... Mira, yo tengo la sensación de que... Gracias, con los datos, de la Nuzac. Gracias por esa suscripción. 24 meses ya, ¿eh? Gracias. Ojo, ¿eh? Ojo, Dani, ¿cómo está? Que es un futbolista que no se nota lo que aporta, porque numéricamente pues ahí están los datos, pero cuando no esté, lo vamos a echar mucho en falta. Ya te lo digo, o sea... Y creo que eso es así. Lo que pasa es que la realidad es lo que dice Jorge. Es decir, él genera mucho. Quitas a Gerard Valentín de este equipo y te quitas al futbolista que más genera en el uno contra uno. Que más genera en ataque. El único que por sí mismo te puede generar una ocasión de peligro. Mira, me paso por el forro de los cojones el cero goles, cero asistencias. ¡Hala! ¡Ha dicho forro! Lo que genera Gerard Valentín siempre es el mejor, es el puto amo de la segunda división en banda. Pablo, divierte. Algo que no pasa en la segunda división. Yo cuando veo los precios de las entradas es para sorprenderte lo que tiene que pagar el aficionado por ver estos partidos. Ver a Valentín en el campo merece la pena. Otra cosa es lo que está aportando al equipo a nivel de registros, que esta temporada de Valentín, viéndole a él un partido normal, dirías, este chico lleva 7 goles y 10 asistencias. Pero lo sorprendente de verlo es que lleva 0 y 0. Que, te doy la razón, a mí me divierte, y es de lo poco que me parece diferente en el Huesca. Pero yo creo que se le puede pedir más. Y él está obcecado, ¿eh? Que hoy cuando ha fallado esa ocasión, Jorge, se le ha visto resignado. ¿Venderías a Gerard Valentín este próximo verano? Ni de coña.
Vale, Antonio, ¿venderías? Dicho esto, ni de coña. No, no, yo no lo vendería. Además, que me parece que es un jugador una referencia en ataque en el Huesca. Si hablamos de estadísticas, me gustaría que las compararais, por ejemplo, con Joaquín, ¿no? A mí Joaquín me parece, debe llevar también 0 goles y no sé si llevará alguna asistencia, pero es que a mí la sensación cuando Gerard Valentín coge balón, me da una sensación de que algo va a pasar, y cuando Joaquín coge el balón, me da la sensación de que esa jugada va a acabar con Joaquín en el suelo y con balón en el equipo rival. A mí es que Gerard Valentín, ya no solo para el Huesca, me parece un jugador top para cualquier equipo puntero de la segunda división. Pues, os equivocáis en alabar tanto a Gerard Valentín, porque cuanto más lo alabéis, o sea, más rápido lo van a vender. Porque estos son así. Es decir, solo hace falta que digáis vosotros que no hay que venderlo ni de coña, que es el único intransferible para que sea el primero que vende. O sea que... Hay que decir que es malo, pues, Sergio. Sergio, si depende de los actuales rectores del club, te venden hasta ti, si es necesario. Vamos, ya te digo. Espera, y eso que desgrabo, por discapacidad desgrabo. O sea que... Luego tener en cuenta una cosa, en cuanto a las estadísticas de Gerard Valentín, que se ha pegado más de media temporada jugando de lateral, muy, muy alejado de la portería rival. Pero Antonio, eso era un factor sorpresa para el ataque también, el jugar en esa posición. Que yo siempre, a mí siempre me ha gustado y siempre lo he pedido, ¿no? Un Gerard Valentín más adelantado, ¿no? Pues para que tenga menos metros que correr de cara cuando tiene balón y para que esas 3-4 jugadas que hacía peligrosas siendo lateral, las doblara o triplicara siendo extremo, ¿no? Y yo, es que chicos, yo, lo de Gerard Valentín, para mí es que no hay debate. Pero aquí alguno lo quiere poner encima de la mesa. Y en el chat no estaba todo el mundo unánime con Gerard Valentín, ¿eh? Pero bueno, paréntesis, 37-29 ha ganado el Bada al Sinfín. Que hemos hablado de baloncesto y no habíamos hablado de la victoria del Bada Huesca, que se va a la primera parte de la clasificación. Ya está ahí octavo con 22 puntos, aunque está la parte media muy igualada. Así que enhorabuena a los de José Nolasco también. Cierro capítulo a Sobal. ¿Y a dónde iba? A un artículo de Sport Aragón que quiero comentar con Antonio. Este artículo que se publicó en Sport Aragón sobre Sipan y la estrategia, el estratega sorpresa. Hidalgo ha encontrado en Sipan a todo un experto en el balón parado. Las tres últimas victorias. Esto es de esta semana, ¿no? Del 25 de marzo. Hoy otra vez Antonio a balón parado. ¿Qué determinante es? ¿Cuánto de determinante es? Un alto porcentaje de goles en alto rendimiento se trabajan en faltas, en corners. Te voy a decir más, hasta en saques de banda y hasta, si me apuras, saques de centro del campo. Tienen un alto porcentaje de son muy efectivas si las trabajas bien y luego te ganan muchísimos puntos. Pero independientemente, no le quiero quitar valor ni restar valor a lo de Sipan. Hoy, por ejemplo, a mí el gol, los corners a segundos palos, para mí es más error del rival en defensa que acierto de ataque. Otra cosa es que tú cuando sacas un córner, vayas con dos jugadores al córner, o saques en corto y ahí elabores una jugada de ataque en el cual, mediante la estrategia, hagas gol. Pero si la pregunta es ¿cuánto porcentaje tiene el acceso a balón parado de importancia con respecto a ganar puntos? Muchísima, muchísima. Porque te pueden desatascar un partido o, como el caso de hoy, te pueden hacer empatar un partido que lo tienes prácticamente perdido, ¿no? Pero claro, hay que saber también un poquito verlo, ¿no? A mí me parece que hoy, por ejemplo, es más acierto de que si el bala pone al segundo palo y ahí está Pulido solo, ¿no? Que una acción en la cual tú sacas en corto, haces un 2-1 o en un 2-2 para sacar gente. A mí me gusta siempre meter dos tíos en el córner porque así sacas gente del área y el rival te defiende con menos gente. O sea, a través de eso, tú, mediante una acción a balón parado, una estrategia, tú haces gol, espectacular, ¿no, chapo? Me acuerdo la jugada del gol que hizo, hostia, fue el Huesca, cuando estaba yo en el palco en la radio contigo, Pablo, en el Alcoraz, que fue un centro también de Villarrasa al punto. El de Ladi, me parece que fue el de Ladi contra el Andorra, puede ser. ¿Os acordáis que fue un gol de acción a balón parado, de estrategia? Es esa jugada.
Pues eso es una jugada de estrategia. El de Oben, el de la primera, el de el que el primero, nada más la expulsión, la bota a Vilarrasa, la peina. No. Jorge, esa no te digo. Te digo el segundo, el que mete la Di, que viene a buscar poner el punto de penalti, un centro de Vilarrasa, me parece que es el que la pone por debajo a punto de penalti y ahí estaba. Sí, es verdad. Sí, eso sí que me parece una auténtica jugada de estrategia, ¿me entiendes? Es una jugada en la que tú, un balón parado, con tres pases haces gol. Eso sí, y de hecho nos da el segundo gol, o la de Oben, o la falta esa que saca el segundo palo, que la cabecea en el segundo palo al primero y la remata Pulido, me parece que fue. Sí, eso es. A ver, yo creo que el gol de hoy tiene las dos cosas. Tiene el acierto de que Sierva la pone bien al segundo palo, donde sabe que muy probablemente te vaya a llegar Pulido, y tiene, afortunadamente para el Huesca, pues el despiste defensivo de Albacete. No muy claro, pero sí que ayuda. Y bueno, yo creo que ambas cosas son compatibles. Lo que pasa es que los entrenadores, los buenos entrenadores puristas como Antonio, pues entienden que la jugada bien hecha a balón parado es la que no viene precedida de una ayuda grande o pequeña del rival, y solo es mérito tuyo. Pero que lo entiendo perfectamente. Pero que Sergio, dime, Antonio. Perdóname, te corté. Es que yo creo que hoy, por ejemplo, ha sido poner un balón largo al segundo palo de un córner en área pequeña, donde un alto porcentaje de córners no acaban en gol. Porque por lo más general siempre ese palo está tapado, el portero siempre tiende a partir de ese segundo palo hacia adelante o quedarse atrás si el balón viene largo. Y en este sentido, yo creo que es más desacierto defensivo del Albacete. Ojo, que la falta, que perdona, que el córner está muy bien puesto por Silva. Pero entiéndeme, yo asemejo más la estrategia a los goles de Andorra, ¿vale? Para que por decir los goles, ¿vale? Que al primer gol que mete contra el Burgos Pulido, que es un. Otra cosa es que tú me hables de estrategia en el tema de bloqueos, ¿no? Que digas, bueno, vamos a trabajar los corners al segundo palo y ahí tres tíos van a bloquear, aclarar el espacio a Pulido para que remate, ¿vale? Eso te lo compro. Pero, por ejemplo, yo la jugada en lo que respecta hoy creo que es más desacierto defensivo, ¿vale? Para que me entiendas. Pero es verdad que hay que las acciones a balón parado, trabajadas y bien trabajadas, te dan muchísimos puntos, en alto rendimiento muchísimos. Y a balón parado, y a balón parado está participando mucho el que teníamos en pantalla, Ignasi Vilarrasa. Esta temporada, 15 de los 29 goles han llegado a balón parado. Casi nada. 15 de los 29. Más de la mitad. Sí. Más de la mitad. Más de la mitad. Es espectacular el dato. Gracias, Jesús, que se sube a la baloneta. Gracias, Jesús. Bueno, Vilarrasa, estábamos dando los datos en Transfermarkt. Vilarrasa, 24 partidos de titular, son 21 en Liga y 3 en Copa. Serían 24 en total, pero jugó toda la segunda parte contra el Mirandés en la primera vuelta. Por lo tanto, ya suma 25. Con lo que acabo de decir, Vilarrasa es... No, este no. Vilarrasa es... Yo feliz no. Vilarrasa está renovado de forma automática después de hoy. Después de haber jugado hoy. Vilarrasa ya es jugador del Huesca el año que viene. Sería brutal ya verlo en Transfermarkt que pusiera un año de prolongación después de lo de haber jugado. Yo creo que ya lo pone. Transfermarkt es rapidísimo. El señor Transfermarkt. Sí, sí. Vamos, de hecho estoy hablando con él. Y me ha pasado un... No, te lo juro. Mira, 800.000 euros, Valor de mercado, Ay, que no. Pues nada, a venderlo. Con Sergio Brau, ya tenemos dos. Brau Vilarrasa. Vilarrasa, para mí este año ha sido el jugador que más ha evolucionado y también debe darle gracias a Hidalgo porque es el que ha confiado en él, el que le ha dado toda la continuidad y Vilarrasa ha pasado de estar en el ostracismo en el banquillo y jugar poquito o no jugar a, para mí a día de hoy, titular indiscutible. Ya no por las acciones a balón parado, sino porque es un tío físicamente que te aguanta bien los 90 minutos, que te llega bien a la línea de fondo. Si jugando con tres centrales, con dos carrileros como Vilarrasa y Álvaro Valentín, lo que les pides es que lleguen a esta línea de fondo y poner Vilarrasa, te lo hace. Y luego, pues, cada día las pone mejor, ¿no? Y para mí es un chaval que se ha ganado la renovación y también es un acierto de Hidalgo, ¿no? La continuidad que le ha dado. No la tenía con Ziganda ni la tenía
Bueno, con Zidane, evidentemente. Es que, Antonio, precisamente, o sea, hablabas de Villarrasa, pero también Loureiro, ¿no? Los dos han sido los que más han crecido esta temporada. Pero precisamente con Zidane, lo siento, Sergio, pero esto... Oye, no pasa nada. La sangría del Huesca llegaba por los laterales, por los centros laterales. Y Hidalgo le ha dado la vuelta a la situación, siendo estos dos futbolistas los que más han progresado desde que él ha llegado. Sí. Es que a mí, por ejemplo, el año pasado tenía a Florian Miguel en la banda de Villarrasa, titular por delante de Villarrasa. Y para mí era, bueno, sí, en esos momentos no te daba Villarrasa esa garantía, ¿no?, que te la está dando ahora, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Ziganda no apostaba, no confiaba en él, lo que está confiando Hidalgo, y es un tío que con Antonio Hidalgo, para mí es otro de los aciertos de Hidalgo, la evolución que lleva por la continuidad que le está dando, ¿no? Y la confianza, porque ya no solo es continuidad, sino que tú a un tío le digas, los córneres los pones tú, las faltas a pierna cambiada las pones tú, ¿sabes? Que cojan portería y encima te ha hecho un gol. Y dices, joder, eso todo es bueno, como ha dicho Antonio Hidalgo, es porque Villarrasa se lo ha ganado y luego porque Antonio Hidalgo lo ha puesto y le ha dado esa confianza, ¿no? Y eso a un jugador, que un entrenador te diga, hazlo, atrévete e inténtalo y no tengas miedo al error, al fallo, porque hay que seguir, pues para mira, mí es chicos, un aciertazo. Plantilla del Huesca para la temporada que viene con los datos de Transfermarkt que nos lo acaba de pasar. Ya está Villarrasa, Jorge. Ya está Villarrasa. Oh, increíble. Ya está brutal. Villarrasa, sí, sí. Juan Pérez como portero. Pulido, Jeremy Blasco, Rubén Pulido, Ignasi Villarrasa, Loureiro. Tienen contrato. Hashimoto, Óscar Silva, Cortajarena. Yo creo que Hugo Vallejo no, ¿no? Esto... Sí, está bien, está bien. ¿Ah, sí? Hugo Vallejo tiene... Claro, claro. Sí. Vale. Joaquín y Valentín. Y vuelven Manu Rico, Patrick Soco y Diego Aznar. Eso es. Patrick hay una Soko, cosa... Perdona, Jorge. Patrick Soco, si el Ibiza no sube, creo que le devuelve. Pero si el Ibiza sube, tengo ciertas informaciones de que quizás se lo quiera quedar. Hombre, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Que lo está haciendo muy bien en el Ibiza. Lo sé. A nivel de, no sé, ¿cuántos goles lleva? Ahora me pierdo, pero no sé si eran 7 o más. Y luego es un tío que le hacía falta un entrenador. 8 goles lleva. 8 goles lleva, ¿eh? Y 3 asistencias en 28 partidos. Patrick Soco tiene en el Ibiza a Romo. Que Romo fue el que ascendió al Santander de segunda con Patrick Soco antes de llegar a Huesca y lo reclamó. Y yo estoy, vamos, te digo porque tengo información de Patrick Soco del Ibiza de que ahí sí el Ibiza sube, fácil que se lo quieran quedar porque le está dando un rendimiento muy bueno. Nada, con Brau y con Villarrasa, ya tenemos tres. Ya tenemos tres. ¿Qué es lo que añadirías aquí, Jorge? Está mal apuntado por parte del Huesca. Que esta información la controlo yo, que Javi Mier firmó por un año más. Pero Javi Mier tiene contrato también la próxima temporada. Javi Mier tiene contrato el año que viene. Sí, eso es. ¿Por qué no sale aquí Obeng? Iba a preguntaros eso iba a preguntar yo. Porque la opción de compra era obligatoria. Claro. Hombre, claro, pero la tendrás que ejecutar. Primero no tienes que descender. Y Transfermarkt no sabe los entresijos, entiendo yo, del contrato que firma el Huesca. Una cosa os voy a decir. Obeng, hay variables de que marque 10 goles a que no los marque. Unas variables económicas para el Huesca muy importantes. Y de hecho, parte de la obligatoriedad de la compra es que marque 10 goles. Y sube mucho el precio. O sea, entonces, si marca menos de 10 goles... ¿No hay obligatoriedad de compra? No hay obligatoriedad de compra. Ostras. Escúchame. Pablo Huesca 19 sabe mucho. No sé quién es, pero en el chat suele dar informaciones muy atinadas y dice que no se lo van a quedar. Escúchame. Si marca 10 goles, obligatoriedad y una pasta. No. Escucha, que ojalá llegue a 9, porque eso será bueno para Samu y para el Huesca, que no juegue más ya.
¿vale? Estaba pensando lo mismo, Sergio. Son capaces de que lleguen 9 goles y no hacerlo jugar más, y Huesca está salvado, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Sería lógica. Es que económicamente hay mucho en juego, ¿eh? No, lo sé, Pablo. Pero, Pablo, es que eso sería lógico. Lo que no fue lógico es que dejaran jugar a... Sí, me lo están escribiendo por aquí. Alguien muy importante me dice, si fuera el caso de que están salvados, no va a jugar más, y me pone, es información, no opinión. En el momento que el Huesca esté salvado, Obeng no va a jugar. No puedes comprometer el proyecto económicamente tal y como está el equipo, que luego hablaremos de eso. No puedes comprometer con todo lo... Aunque sea una persona bellísima como lo es Samu Obeng, pero no puedes comprometer el proyecto con ese contrato que se firmó, con unas condiciones elevadísimas para la calidad del futbolista. Eso es así. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Pero escúchame, ya no para la calidad del futbolista, sino para las arcas del Huesca. Pablo Huesker, estamos muy bien informados, ¿eh? Que veo que pones que si no que nos informemos, estamos muy bien informados. Bueno, por si acaso. Que otra noticia importante respecto al futuro de Hidalgo es los rumores que ha habido esta semana con el supuesto interés del Real Valladolid. Pablo Huesca, 750.000. Sí, lo sé. ¿Te vale? Joder, Pablo Huesca, podría entrar en el programa y se une y compartimos información. ¿No? ¿Alguna duda? No, no, pues te digo yo que sí. Pues ya la sabes, Pablo Huesca 19, ya te la dice Jorge. Hidalgo tiene una cláusula de si le quiere un equipo de primera o si le quiere un equipo de segunda. Desde luego, lo que ya sabíamos y contamos es que renueva a Hidalgo de forma automática en caso de permanencia, que con 41 puntos a falta de 9 jornadas, pues estamos medio convencidos. Esa cláusula es de 300.000 euros. Ayúdame, Jorge, 300.000 euros si está en... si le quiere un equipo de segunda división, pero asciende si le quiere un equipo de primera a más del doble. Sí, no sé exactamente, es sobre el doble. Y esto, claro, por ejemplo, el Valladolid está en la lucha por el ascenso. Y si el Valladolid asciende y quiere a Hidalgo, a ver, lo normal sería que mantuvieran al entrenador que lo asciende, ¿no? Pero en este tipo de negociaciones se tendría que rascar bastante el bolsillo. Oye, es muy ¿no, podemos hacer, no podemos hacer una cosa, no podemos mandar a Hidalgo a Osasuna, nos pagan 600.000 pavos y nos traemos nosotros a Rubi, que lo quiero Osasuna, ¿eh? Sería Se parece que Rubi va a ir a Osasuna, hay un rumor importante. Sí. Bueno, pues eso, importante, que el Huesca se protege y tiene una cláusula de 300.000 euros si le quiere un equipo de segunda división y de en torno al doble si le quiere un equipo de primera. Para mí me parece importantísimo que Hidalgo siga el año que viene y forme equipo desde julio. ¿No os parece lo mismo? Yo espero que siga. Espero que empiece la pretemporada y que se forme un equipo en torno a lo que él pida, pero también entiendo que con la trayectoria de Huesca desde que ha empezado él, pues que le tenga novias porque está demostrando que es un tío que vale, que sabe dónde se mete y que el tío se la jugó saliendo de Sevilla y la verdad pues que ha respondido, ¿no? Y a mí ojalá siguiera, de verdad lo digo, ojalá siguiera, pero entendería pues que con equipos más punteros que el Huesca o económicamente más atractivos, pues que se marchará a otro lado, ¿no? Bueno, es que también yo si fuera Hidalgo, sinceramente, y lo digo lo que pienso, ¿eh? No porque sea este programa del Huesca, yo si fuera Hidalgo, antes de ir a un sitio donde a lo mejor en un mes estás fuera porque no empieces bien y te truncas esta progresión, yo creo que la progresión de Hidalgo siendo tan joven es cumplir una temporada entera en el fútbol profesional, como ya hizo con el Sabadell, pero no logró salvar al Sabadell por un punto. El hacer el año entero, ¿no? Aquí en Huesca la temporada Yo, si fuera amigo mío, le diría que se marchara. ¿Sí? Sí, sí, sin ningún tipo de duda. En el fútbol no hay memoria. Y en el momento en el que te pones en el candelero, es el momento de aprovechar y sacar buenos contratos.
No sé de qué me suena a mí eso, fíjate. Claro, claro, es lo que Sergio piensa con Cuco Ziganda. Claro. En el momento en el que, o sea, ahora mismo dice Hidalgo, señores, me ficha el equipo que sea. Nos quedaríamos todos con un sabor de boca malo, pero luego las puertas de Huesca las tendría de nuevo abiertas por el buen recuerdo que va a dejar. Yo como amigo, yo como periodista, me parece, como periodista que sigo al Huesca, me encantaría que Antonio Hidalgo siguiera en el club. Y de hecho, sé que está planificando la próxima pretemporada. Lo sé, o sea, es información. Antonio Hidalgo está preparando la próxima pretemporada y está preparando movimientos en su cuerpo técnico para poder sumar efectivos allí. Pero... Yo tengo pocas dudas de que siga, realmente. O sea, es decir... ¿Qué dijo en sala de prensa el jueves? Que al ser Jueves Santo, bueno, yo no trabajé, no hubo programa en COPE, no estuve muy pendiente. Se puso en manos del club, ¿no, Jorge? Sí, dijo que él se debía al club, que se debía a la entidad, que se debía a Ángel Martín González, que lo había traído, y que, nada, pues eso, que no se iba a referir a su futuro en las próximas jornadas, porque él lo tenía claro, pero, vamos, no dice, me voy a quedar al 100%. No, pues es que esto es fútbol. Y los buenos suelen ir a los mejores equipos. Si es que lo vemos en todo el fútbol, que el fútbol va de eso, que los buenos prosperan. El amor a unos colores es muy difícil de defenderlo. Me dicen por aquí que con las cosas que igual contamos un poquito más tarde sobre el futuro del club, que se queda seguro. Que Hidalgo el año que viene se queda en Huesca. Pues sí, vamos a contar cosas, ¿eh? Yo ya sé que sábado... Sábado noche, sábado santo, sábado de vigilia, pero yo aguantaría un ratito más aquí, que vamos a contar cosas interesantes, ¿eh? Pablo, en cualquier programa, pues evidentemente hay que contar cosas al principio, pero las cosas gordas se guardan no para el final de todo, pero para mitad para adelante. Por lo pronto va a entrar enseguida un abogado que nos va a hablar de la OICOS y nos va a hablar de cosas interesantes. Nada más y nada menos que el abogado de la Sociedad Deportiva Huesca y de una de las personas que más ha sufrido con la OICOS y que menos ha salido en prensa. Y es una bellísima persona. Y ojalá que algún día podamos hablar con él. Hoy de momento lo vamos a hacer con su abogado. Eso va a ser enseguida. Y luego hablamos de la venta de los mexicanos, si queréis. Pero bueno, hablaremos también de ese tema. Voy a despedir a Brau y a Antonio, que les he dicho un ratito y es sábado. Es sábado, sábado santo. ¿Que, algo más, Antonio, que quieras decir? No, a seguir disfrutando y a ver si contra Leganés pues nos llevamos al Lebrón, ¿no? De la semana que viene. Ah, por cierto, una noticia más, perdona. De Hidalgo ya hemos contado la cláusula de rescisión, que confiamos en que se vaya a quedar. Y queremos hablar también de Iker Gil, el canterano del Real Madrid que está cedido en el juvenil, que ha hecho ya 12 goles con el juvenil este año, que ha ido convocado por Hidalgo ante la ausencia de Bolívar, que hablaban de la cláusula del miedo. No, gracias, Romperiz. Un tazo hoy ya por el playoff. Somos no tiene cláusula Somos Bolívar. Dicho balón podía haber 8 ido perfectamente, peto. Pero ha estado convocado hasta el jueves, ha entrenado poco esta semana con Venezuela y por eso no le ha llevado. Bolívar no tiene ningún... No tenía hoy cláusula del miedo. ¿Ah, no? Creemos que no. No, porque jugó en la ida, Jorge. No puede haber una... Ya, pero es que esto lo he hablado con compañeros. Que, por lo visto, yo esto no lo había ido en mi vida. Ah, bueno. Pero que hay cláusula del miedo que solamente afecta a los partidos como locales. ¿Qué dices? Por ejemplo, Eric García, el jugador del Girona... Sí. Pudo jugar la ida contra el Barcelona. Bueno, la ida, no sé si el partido de Montilivi lo pudo jugar. El partido que ganó el Girona 3-5, porque fue en el Camp Nou. Pues entonces ya me lo has desmontado, porque lo había leído respecto a Eric García. Fue en Montjuïc, pero fue fuera, sí. Bueno, el Camp Nou, en casa del Barça.
Pues había uno que no podía jugar y el otro no. Y entonces pues a mí no, me ha sorprendido. ¿En serio? ¿Bolívar tenía cláusula para el partido de hoy y no para el partido de ida? Jorge. A mí me deja loco, pero los servicios de comunicación del club han dicho que sí. Que no se desmonta esa teoría. Que no se desmonta esa teoría. Según tú, Eric García no puede jugar en su campo frente al Barça y. No mira, puede jugar. Chicos, bueno, chicos, me escriben aquí que Bolívar no tiene cláusula. Pues a mis compañeros les han vendido otra película. Que Bolívar no tiene cláusula, me están apuntando aquí que no tiene cláusula. Pero bueno, ¿qué más da? Tampoco vamos a discutir ahora si Bolívar era importante o no era importante. Sí, es cedido, pero jugó la ida en el Alcoraz frente al Albacete. ¿Por qué no iba a jugar la vuelta? O sea, a lo mejor a Albacete hubiese interesado que jugara Bolívar. Pues sí, exactamente. Sí, bien. Estaba pensando en una maldad para mí, pero no la pensé. Que Iker Gil, quería hablar de Iker Gil, no de Bolívar, que nos da exactamente igual. Que el Huesca va a luchar por prolongar la cesión el año que viene de Iker Gil, pero para la primera plantilla. Para la primera plantilla. Es un futbolista con una aragonés, con una proyección espectacular, 12 goles en División de Honor Juvenil este año, cedido en el Huesca y el Real Madrid. Jorge, ¿tú crees que vería con buenos ojos el Madrid cederle al Huesca en Segunda División? Está Florentino diciendo, a ver, ¿qué hago con Iker Gil? Pues me imagino que será la última de sus preocupaciones. Desde un tiempo a esta parte nos mira mejor el Madrid, Jorge. No sé por qué, pero nos mira mejor. Sí, porque estuvo García Capó ahí metido en el Madrid. Será eso, ¿eh? Seguro que García Capó está siendo clave en la llegada de Iker. Vamos. No me habléis de García Capó, que me jodéis la noche. Por favor, que íbamos por buen camino, que estoy contento. Te calentamos en cualquier momento. Luego, Pablo, por cierto, al final del programa contaré una anécdota que me ha pasado, que me ha puesto muy contento, que ha sido descubrir una canción que estaba buscando desde hace años. Y la he descubierto. ¿Otra canción? Otra canción. No será como la ponzoña que le pusiste a Cristian el otro día. Porque mira que yo soy friki. Que soy ¿No te gustó? Friki, ¿No te gustó la canción? No. Es que, bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que me puse la expectativa muy alta y a lo mejor fue por eso que no me gustó tanto. Yo creo que la has oído poco. Porque esa canción gana escuchándola tres o cuatro pues veces. Pues puede ser. Hazme caso, Sergio, hazme caso. Vale, no, sí, yo te hago. Iker Gil. La noticia es por Aragón. Iker Gil, único delantero nato convocado por Hidalgo. El canterano madridista. La lesión. Bolívar. Tal. Delantero cedido. Está siendo cuidado con mimo. Y Gil está cedido, pero el Huesca tiene una cláusula de compra a final de temporada, según ha podido saber, es por Aragón. ¡Ojo! Gil está cedido, pero el Huesca tiene una cláusula de compra a final de temporada. El club ostense quiere recuperar a la perla madridista para la próxima campaña y ante las dificultades económicas que tienen, han solicitado un nuevo préstamo. O sea, cedido. No que han ido al banco, sino que piden de nuevo el préstamo para la temporada que viene. Zaragozano, 19 años, 11 goles en los últimos meses. Lo último que os pido, que nos espera el abogado. ¿Qué queréis decir de esto? Que me parece genial. Dale, Antonio. Personalmente, me parece genial y pues oye, un jugador más para la temporada que viene, para que sume. Y si encima es de aquí de Aragón, si encima tiene gol, pues motivo de más, ¿no? Para tenerlo, ¿no? Pero también para que lo hagan jugar, ¿no? Que no lo tengan tampoco en el ostracismo, ¿no? Si el chaval lo vale, que se atrevan a meterlo y que coja ahí algo, que entiendo que es un tío que es listo y no por ser un chaval de 17 años lo tengas en el banquillo sentado si te puede aportar dentro del campo, ¿no? Yo soy de los que piensan, Antonio, que si el entrenador cree que vale, lo va a poner. Y, lo que pido es que no miren la edad, que si tiene 17 y es bueno, que lo pongan. Porque aquí hay, por el Huesca, estamos acostumbrados a ver joyas tipo Lombardo, Canté y Pita y Gaich, y un chaval que es de aquí de la zona, por lo menos atrévete a ponerlo. Qué razón. Y luego ya, que el chaval luego se saque las castañas él, ¿sabes? Pero joder, tenerlo por tenerlo no, pero tenerlo, atrévete y se atrevan a ponerlo, ¿no? Si el chaval lo vale, adelante. Además es que al Huesca le falta gol, ¿no? Y si este chico lo tiene, probemos con él, claro que sí. Es más, estoy convencido de que antes de que acabe la temporada este chaval jugará.
y más si cabe, por la por lo que hemos contado de Huesca. Y por lo que hemos contado Ben. Y por lo que hemos contado Ben, correcto. Eso es. ¿Sabes? ¡Bravo! Entonces, luego, bueno, luego se da otra circunstancia, que lo están citando en el chat, Ayman. ¿Qué pasa con Ayman? Ayman, o sea, de repente Ayman desaparece de las convocatorias y del primer equipo y aparece Iker Gil. Iker Gil hay intención de que continúe en la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Y qué pasa con Ayman? No las tengo yo todas conmigo. El futuro de Ayman Arguigue en la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues lo tratamos la semana que viene, que me ha pedido Santi que tenemos que hacer programa entre semana durante 2 meses para ser socios de Twitch. Tenemos que hacer 2 programas semanales mínimo. Si no, no somos socios de la plataforma. Y eso debe ser muy importante, no tengo ni idea. Antonio, un abrazo Brau. Jorge, si quieres cenar, te dejo un ratito, ¿eh? Me quedo con Chema. Muy bien, chicos. Hasta luego. Ahora vuelvo. Vale, ahora hablamos. Hola, Chema. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Puedes poner el móvil en horizontal? Sí. Así te vemos a pantalla completa. Ahí, fenomenal, ¿sí? Fenomenal. Vale. Bueno, Chema Oliván es abogado de la Sociedad Deportiva Huesca, es abogado de una de las personas que peor lo ha pasado en este en esta trama llamada Oikos, que es Carlos Laguna. Lo primero, ¿cómo está el bueno de Carlos? Pues recuperándose, como sabéis, sufrió una intervención quirúrgica en diciembre. A raíz de esa intervención tuvo un ictus y bueno, ha estado 3 meses hospitalizado y bueno, y ahora recuperándose muy poco a poco, pero bueno, va adelante. Como queremos hacer un programa especial sobre el fin de la Oikos, hoy post partido, pues hablamos más de fútbol, pero sí queríamos hablar de pinceladas, ¿no? Por si hay alguien que en Semana Santa se ha despistado, el miércoles la jueza en un auto dijo que tanto el Huesca como Carlos Laguna como Agustín Lasaosa quedaban sobreseídos, por lo tanto finalizaba, salvo recurso en 5 días, nadie ha recurrido, ¿no? Por cierto. No, ni va a recurrir. Ni iban a recurrir. Bueno, pues se pone fin, por fin, a la Oikos. A grandes rasgos, casi 5 años después, Chema, ¿la justicia funciona bien en España? No, no funciona bien. ¿Por qué se ha dilatado esto casi 5 años para quedar en nada? Bueno, pues los procedimientos judiciales, sabes cuándo empiezan, sobre todo una fase de instrucción, no cuando acaban. Lo que pasa es que aquí ha habido muchas demoras totalmente injustificadas. Ha habido, pues, por ejemplo, la última, pues, en julio se cerró la instrucción y la jueza, pues, ha tardado nada más y nada menos que 8 meses en dictar el auto de archivo. No es lo habitual. Tampoco es habitual que se nombre un perito para evaluar las obras del Alcoraz y a los meses diga que es inasumible económicamente y rechaza. Y otros 6 meses hasta que se nombra un nuevo perito y hace un nuevo informe. Todo esto no es lo habitual. En este caso ha sucedido así, pero no es lo habitual. Chema, ¿quién repara el daño a la Sociedad Deportiva Huesca? Porque lo representas como club y lo que ha sufrido Carlos en su vida personal. ¿Cómo se repara esto? No se repara. Son daños irreparables. El Huesca a nivel reputacional es un daño que lleva ya 5 años, porque no deja de ir hasta que ahora se ha dictado el auto, pues siempre ha estado ahí esa unión del Huesca con la Oikos y a Carlos personalmente, vamos, irreparable. Irreparable, ya digo, sobre todo por el tema de la salud. Ha sufrido varios infartos. Es irreparable, es que no se puede reparar, es un daño que no se puede reparar. Ese deterioro de su salud, Chema, viene por este proceso. Espérate, estás taponando el micrófono. Ah, perdón. Ahí.
Tenía problemas ya, había tenido ya antes de la UCAS, tenía algún problema coronario, pero con todo esto se lo ha grabado. Se lo ha grabado hasta unos extremos, vamos. Yo, Carlos, venía por el despacho todas las semanas a preguntar. Y se le veía que, pues bueno, que era una cosa que ahí la tenía y no la superaba. Nosotros intentábamos, pues eso, pues hacerle ver que siguiera adelante con su vida y sus rutinas. Pero es una cosa que estaba ahí todos los días en su cabeza. ¿Cómo está ahora, Pero para él. Carlos? ¿Cómo ha recibido la noticia? Muy, muy contento, muy satisfecho, pero no es el Carlos que era. Qué No es el pena. Carlos que era. Te pregunto desde la ignorancia, ¿se pueden pedir daños y perjuicios? Sí, se ¿Sí? pueden pedir, se ¿Lo pueden. vais a hacer? No, porque para pedir esos daños y perjuicios, digamos, tiene que estar muy bien justificado, tienes que evaluarlos económicamente. O sea, estos daños que se pueden reparar son, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, por ejemplo, cuando te condenan o te ponen en prisión provisional y luego sales en libertad. Entonces, Un punto todo más ese cerca de tiempo que la has estado en la permanencia. cárcel sí Vamos, puedes Huesca. solicitar esa reparación por el Estado porque te han privado de tu libertad sin luego salir, o sea, sin luego ser condenado. Pero en estos casos es complicado porque estas circunstancias de ser investigado a cualquier persona le puede pasar. Que te pongan una denuncia por delito pues de lesiones, de estafa, cualquier asunto. Y tú mientras estás dura el Sea, procedimiento y hay indicios, pues claro, estás en esa condición de que yo lo investigado. entiendo, Chema, entonces, a toro pasado, sabiendo cómo ha acabado, Agustín Lasaosa, Carlos Laguna, no quiero ir uno por uno, todos, Juan Carlos Galindo, deberían haber seguido su vida normal, sin haber abandonado sus puestos de responsabilidad. Ya sé que es una pregunta muy fácil a posteriori, ¿eh? Sí. Pero claro, Bueno. al final entiendo que si no van a poder ser compensados de ninguna manera por estos 5 años donde han sufrido en sus vidas personales, bueno, les han arrebatado 5 años de vida profesional y personal. No van a ser compensados. Coño, yo me paro a pensar y digo, pues yo, si llego a ser Agustín Lasaosa, no renuncio. Pues sí, es claro. Claro, pero En es ese fácil decirlo en momento, 2024. En 2019 entiendo que por amor al claro. club se tomara ese tipo de Sí, decisiones, ¿eh? Lo entiendo, vaya. y así se ha ido. Agustín dio un paso al lado por su amor al Huesca. O sea, no fue por otro motivo, porque no tenía ninguna condición de investigado, ¿no? Que no conllevaba su renuncia al puesto. Claro. O sea, Chema, eso. esto ¿con otro club se habrían atrevido igual? Yo creo que no. No creo. Hemos pagado los Yo platos creo. de ser un equipo pequeñito en el fútbol profesional. Sí, desde luego. Están otros clubes. Vamos, de hecho, yo me doy cuenta en el tema, durante la fase de instrucción, ha habido otros partidos de mucha mayor relevancia, como fue el Getafe contra el Valladolid Getafe, me parece que fue. Y prácticamente no se habló de él. Y nosotros cuando salió todo esto, pensábamos que ahí bueno, incidirían mucho más en ese partido. Y nada, nada de nada. Quedó todo en agua de borrajas. Digo, ¿y esto qué pasará? ¿Qué saldrá alguna otra pieza separada de la investigación? Nada, se quedó en nada. O sea, no se habló para nada de ese partido. ¿Os ha sorprendido que el fin de la OECOS haya tenido una ínfima repercusión mediática nacional, obviamente estoy hablando, con respecto a la explosión del caso? No, sorprender no sorprende, no sorprende. Era lo normal, era lo normal, seguro. No Si digo en hubiera medios habido. locales, que los medios locales. El otro día un compañero o excompañero hablaba de un solo medio. Yo creo que todos los medios en Huesca, o una inmensa mayoría, por no meter la pata,
creo que trataron el tema de la OICOS con un respeto y con una presunción de inocencia por delante que no todos los medios nacionales hicieron. No sé vosotros, como abogados del Huesca, ¿qué sensación tenéis del tratamiento mediático? En Huesca hemos sentido apoyo, sin duda. Fuera de Huesca, pues no. Fuera de Huesca sí que ha sido mucho más, digamos, sensacionalista la prensa. En Huesca sí que nos hemos visto, digamos, las defensas, por lo menos sí que nos hemos visto apoyados. Sí, sí. De Carlos, por ejemplo, simplemente, vamos, al día siguiente de su declaración, pareciendo si salió en portada o, vamos, esto en el país con su imagen, con su... Una cosa que, vamos, de una repercusión en un periódico de actividad de nivel nacional. Y bueno, simplemente fue su primera toma de declaración. O sea, tampoco fue... Alguno dirá, esto es una reflexión mía, Chema, que no tienes por qué compartir, ¿eh? Pero intuyo, o igual estoy hablando... No sé si también eres aficionado al equipo, aparte de haber sido letrado, eres aficionado. Vale. Voy a hacer una reflexión que la he hecho antes en COPE, que dice, no, es que el Huesca como club, bueno, tampoco se ha visto perjudicado por estar imputado, investigado durante estos años. Ha seguido compitiendo, ha seguido su día a día. Bueno, esto no es así del todo. Y voy a hacer mi reflexión y me matizas, Chema, en lo que quieras. Cuando explota la OICOS en mayo del 19, el Huesca desciende, acababa de descender de primera división y tiene que afrontar un mercado para, como primer año en descenso y tener una capacidad económica importante, volver a primera. Cuando el Huesca acude al mercado de jugadores para fichar, se encuentra con que no quieren venir porque se dan cuenta que los futbolistas ponen las noticias y ven la sede del Huesca con dos furgones de policía y directivos saliendo esposados de las mismas. Y dicen, yo ahí no voy, porque ¿qué cojones está pasando allí? Yo ahí no voy. Entonces, el Huesca hace un muy buen equipo y acaba incluso ascendiendo a primera división, pero con sobrecostes. Para convencer a futbolistas para venir a Huesca y no a otros sitios con la que estaba cayendo... el Huesca les convence a través del dinero, no a través de un proyecto deportivo, no a través de una ciudad que acababa de estrenarse y era la, digamos, pues la aldea de Asterix y Obelix en modo bonito, ¿no? Es decir, hostia, ir a Huesca es que está de moda, es que el Huesca es una pasada, ¿no? Una ciudad tan pequeña, allí no tienes presión, allí solo creces, bueno, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que vivimos en 2019. Claro, ¿qué pasa? Que de aquellos sobrecostes y contratos a futbolistas para convencerles en venir, luego vienen todas las consecuencias que está arrastrando económicamente a la actualidad. No todas, me dirán, hombre, ha habido una mala gestión posterior. También ha habido una mala gestión. Ha habido una plantilla no deportiva sobredimensionada. Eso no lo obligó la OICOS. Efectivamente, hay más casos, pero una parte sí. Por lo tanto, las consecuencias económicas actuales, en parte, digo, solo en parte, vienen de la OICOS. Y durante este tiempo, el Huesca ha tenido dificultades de acudir a préstamos en bancos, sobre todo al principio, cuentas, sobre todo al principio, congeladas. Luego eso, pues, fue diluyéndose. ¿Es así o no, Chema? O sea, que sí se ha visto afectado el Huesca con la OICOS, como club. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Vamos, yo fui... Desde el primer minuto me unió una relación de amistad con Rubén García, porque además vino a vivir en el donde tenemos ubicado en el despacho, con Pedro y con Manolo, y sabemos las dificultades que tuvo para convencer a los jugadores para que vinieran. O sea, me parece que fue la concentración, cuando empezó la concentración en Benasque ese año, me parece que había 8 jugadores cuando empezó la concentración. Y sé los esfuerzos, y dentro de esos esfuerzos son los económicos, porque nadie quería venir. Nadie quería venir al Huesca. Por eso, por lo que dices tú, ponía las noticias y decir, pero esto es que ha pasado aquí. Esto es aquí, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué? Y fue muy difícil convencer a los jugadores para que vinieran. Incluso el propio Mitchell, que ya se había comprometido, sí, pero sí, no había firmado y justo firmó 2 días después de la OICOS, que dijo, ¿dónde voy? Sí, sí. ¿Qué está pasando?
Sí. Así fue, así fue. ¿Cuál es el futuro, Chema? ¿De qué? ya ha sobreseído el club, respira más tranquilo, pero claro, hay unas consecuencias, ¿no? que arrastra estos 5 años. ¿Se ha restituido completamente la imagen del Huesca? ¿A día de hoy no? No. ¿Sigue con ese estigma? ¿Sigue con el estigma? Sí, porque siempre habrá gente que pensará que seguro que, aunque no se haya demostrado nada, pues seguro que algo hicieron. Eso siempre va a quedar ahí. Eso siempre quedará. Y la imagen, pues por eso te digo que queda muy queda ya dañada. Ahora mucho menos, desde luego. Pero siempre habrá gente que dirá, pues algo habría. No lo han podido demostrar, pero algo habría. Bueno, siempre digo que hay una justicia y luego está la justicia social. Claro, que es lo que la opinión de la gente. En la opinión de la gente, precisamente, también está el tema de Agustín Lasaosa. Nosotros publicamos una noticia, creo que ayer, respecto al futuro de Agustín Lasaosa, que depende del máximo accionista, propietario ahora mismo en su mayoría accionarial en un 67%, que es la Fundación, que hasta donde sabemos va a reunir a su patronato la próxima semana para, entre otros temas, también de la venta, hablar de la figura de Agustín Lasaosa. Ya casi a nivel personal, porque no es tu cliente. Que, Chema, como aficionado, ¿qué debería hacer el club con Agustín Lasaosa? Él ha dicho en una entrevista que quiere volver a la presidencia. Como aficionado y como puedo considerar también amigo suyo, porque ten en cuenta que con todos los que están investigados nos ha unido. Habéis hecho piña tanto los letrados como todos los investigados, ¿no? Sí. Sí. Y desde luego, porque vamos, yo encantado de que se repusiera a Agustín a su puesto. Sí. Y además lo que hablamos es que Agustín dio el paso del lado. O sea, no, nadie lo digamos que le hizo dimitir, sino que fue él el que dijo, doy un paso al lado y bueno, y a centrarme en mi defensa para no perjudicar a la Huesca. Pero ya, tío, esto hablo como aficionado y sí, como, sí, como aficionado, claro. Y como amigo de Agustín también, claro. Ya te digo, con Agustín, igual que con el resto de los investigados, con Juan Carlos, con Jesús San Agustín, con todos, con Íñigo López, hemos hecho una gran relación, pues bueno, a raíz de vivir todos juntos este largo procedimiento. Me escriben por aquí, ¿no reponer a Agustín sería como admitir que algo malo hizo? No. No tiene que ver. No tiene nada que ver. La jueza ya ha dicho que no hay indicios de delito alguno. O sea, no es que haya dicho que las primas, que era lo que no esperábamos a lo mejor, que a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del tema de Osasuna, que dijera que la jueza simplemente dijera que independientemente hubiera hechos delictivos o no, que como las primas por ganar no son delito, pues que ha sido el caso. Y no. La verdad que ha entrado un poco más en el fondo del asunto y ha dicho que no hay indicios de ningún hecho delictivo que se le imputaban a ninguno de los encausados o investigados. Chema, enhorabuena por el trabajo realizado durante todos estos años y felicidades por este final, que aunque fuera muy... no sé cómo decirlo, muy esperado que el desenlace fuera de hacer este, al final dudas, ¿no? Se prolonga tanto en el tiempo que me imagino que vosotros internamente tendríais vuestras dudas, ¿no? Sí, claro, sí. Teníamos esta duda, a pesar de que desde el minuto uno no veíamos ningún, es que ya no te digo pruebas, es que no había ni indicios, es que no había nada, pero claro, seguía y claro, no entendíamos tampoco este retraso en dictar el auto de sobreseimiento. Es que no lo llegábamos a entender cómo se estaba tardando tanto, como primero empezó con las apuestas deportivas del Huesca Nástic, luego pasamos a la prima por ganar del Reus Valladolid, luego la desviación de fondos para hacer el para pagar esa prima a terceros del Reus contra el Valladolid. Valladolid.
pues, o sea, íbamos ahí y ya la última era, pues a lo mejor vienen por una malversación de fondos o por una administración desleal, pero decíamos, claro, por una administración desleal solo podían ser los socios. Es que empiezas a, vamos, que después de tanto tiempo, pues, solo haces que darle vueltas y vueltas, es que no lleva a ningún lado. Es que no lleva a ningún lado. Por cierto, bueno. la última que me están escribiendo por aquí, que ya haremos un especial de la Oikos, que hoy es día de fútbol, pero bueno, como pasó el miércoles en esta semana tan especial. Chema, ¿se precipitó la policía a la hora de sacar sus conclusiones en ese informe policial? No, es que se precipitara, es que ya iban a eso, iban a eso. O fue una investigación ya... ¿Condicionada? Condicionada, sí. Fueron a eso y fueron a lo que iban. Yo, de hecho... Esto es muy grave, Chema. Sí, sí, pero es que yo vamos, el primer día, el día de la primera detención, estuve con Agustín en el registro de su despacho por la Secretaría Judicial, por los mismos de la UDEF. Y en un momento dado, uno de los jefes dijo, ya está, ya hemos encontrado lo que venías a buscar. O sea, con la famosa hoja, con lo de los... Bueno, eso, que había unos dibujos con las primas, con lo que se pagaba, con... Y sí, iba, ya sabían lo que íbamos. Y el informe es que no tiene ni pies ni cabeza las conclusiones que hacen ni nada. Yo te digo que desde el primer momento ya veías que ahí, pues eso, iban a lo que iban y el relato de los hechos o las conclusiones a lo que llegan de las conversaciones y de, es que no tiene, vamos, es más de película o de novela que de un trabajo policial serio, porque es que son todo conversaciones de terceros. Que digo, es que por ejemplo Carlos Laguna, es que no interviene, no hay ninguna conversación de él, no hay nada, sino está input, estaba en la condición de investigado por una conversación de Íñigo y de Agustín, que habla, esto lo apañará a Carlos y ya está, sin nombrar ni a Carlos Laguna ni esto lo apañará a Carlos. Vamos. En fin, que haremos un programa especial de la Oikos, como he dicho antes, que tienen que transcurrir 5 días hábiles para posibles recursos y para tener protagonistas muy importantes que vamos a tener en este programa, pues nos han pedido estos protagonistas muy importantes, que los aficionados se pueden imaginar quiénes son estos 5 días hábiles, aunque ya nos dice Chema que no va a haber recursos, pero bueno, si quieren... Creemos que no, no te lo puedo asegurar, pero vamos, yo por las informaciones que manejo desde la Liga y desde la Federación, no van a... Que no, son, nada, van a 5 días hábiles, entiendo que jueves y viernes no lo son, de esta semana pasada, es toda la semana que viene, ¿no? Si no hay ningún recurso de lunes a viernes, vale. Aún podrían el lunes. Aún podrían el lunes siguiente, vale. Sí, pero vamos, por poder pueden, pero no creo. Pero no lo van a hacer, vale. No. Chema Oliván, abogado de la Sociedad Deportiva Huesca de Carlos Laguna. Lo dicho, enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Creo que te volveremos a llamar ese día para el especial, si por tu agenda puede ser. Un abrazo fuerte y gracias. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo, Pablo. Dios. Gracias. Bueno, pues queríamos tratar hoy un poquito la Oikos, pero insisto, haremos un programa especial más adelante con protagonistas muy importantes que han estado en este proceso y que os podéis imaginar quiénes son. Estarán con nosotros próximamente en ese programa especial. Principalmente por la parte humana. Porque ya el proceso poco se... Cajut no tenemos hoy, Chespete. No tenemos hoy Cajut. Principalmente por la parte humana. De los protagonistas, que nos cuenten cómo lo han vivido, en qué situación están ahora, cómo llevan sus vidas ahora. Va a ser súper interesante. Estamos preparando ese especial aquí en Balones Fuera de la Oikos, que lo haremos desde nuestro plató en Huesca. Y volvemos al fútbol, que queremos hablar también un poquito de la venta, pero tenemos el uno por uno. Voy a pedir aquí a Lizaldez que entre. Si puede, porque lo sacamos de una cena, pero no vamos a hacer el uno por uno con él. Le pido a Puyuelo enseguida también que entre.
y a Cristian. Vamos a escuchar a Pulido, que ha hablado en Aragón Deporte. Vamos allá, a ver. Vamos por partes, que se me acumula el trabajo. Primero, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A Pulido. Vamos a escuchar a Pulido. Bien, siempre positivo. Vamos allá. A ver, Puli. ¿Dónde está Pulido? Aquí está Pulido. Vamos con él. Bueno, no perder, seguir con esta racha de no derrota. Y bueno, creo que sumar contra un rival directo siempre es bueno. Nos han planteado un partido muy, muy complicado. Hemos sufrido mucho y el punto es para valorarlo mucho. Sí, sabíamos, el míster nos lo había dicho, que íbamos a tener un partido muy complicado y tienen muy buenos jugadores. Y sí, día duro, pero exigente, donde hay que estar a nivel mental, sobre todo, al 100%. La primera parte nos han apretado muchísimo, pero el equipo defiende muy bien. Bueno, al final te meten gol de estrategia, ¿no? Creo que hay que cuidar los detalles y seguir. Como te digo, es un punto para valorar muchísimo, que nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora nos viene un partido en casa contra el Leganés, que esperemos tener ahí a toda la afición, y un partido importante. No, yo le di vueltas a sumar. Evidentemente, cuando estás con portería cero, sí, lo tratamos mucho ahora cerca de sumar. Creo, como te digo, que hemos tenido un partido muy, muy exigente a nivel defensivo, que nos han puesto las cosas muy difíciles, tengo ganas de jugadores y, bueno, creo que al final el gol viene de estrategia, ¿no? Bueno, pues son las palabras de Pulido en zona mixta al acabar. Me dicen, ¿vais a hablar con Cristian sobre lo que ha dicho en Aragón Radio? Desconozco lo que ha dicho Cristian en Aragón Radio, pero por supuesto que lo vamos a hablar. Enseguida entrará aquí con nosotros. Me dice que en breve. ¿Cómo está el tema de la venta? Hablo yo enseguida y ahora contamos más cositas con Cristian, Jorge y Alberto, que se suma al 1x1. Programa completito para ser Sábado Santo. Y con luces, ¿eh? Que no teníamos luces antes. Tenemos luces. A mí me gustaba estar ahí escondido. ¿Es limpio ese hogarrio? Bueno, pues a ver, cuento. Hasta donde sabemos, no hay solvencia, no hay solvencia todavía de los mexicanos, no la hay, ni de los anglosajones. Sigue sin haber solvencia. La fundación, esto es una opinión mía, creo que se está cansando. Creo, es una opinión, ¿eh? Esto no es información. Creo que se está cansando de ver que no hay agua en estas piscinas. Que no hay agua en estas piscinas. Es cierto que desde la fundación se han dado unos días, toda la Semana Santa, desde el miércoles, en temas ya pues de descanso mental, ¿no? Y retomarán desde el lunes pues todo el tema burocrático. Retomarán contactos, emails, documentaciones, etcétera. ¿Qué es lo que puedo contar hasta ahora de lo que palpo? Pues que ese famoso plan B que adelantó esta casa, que luego alguno va diciendo, no sé si de con mala, yo quiero pensar que no es con mala fe, que se lo han oído a otros medios de comunicación. No, ese plan B lo contamos aquí, en Sport Aragón, en Balones Fuera, en este programa. Y ese plan B de empresarios de la zona y tal empieza a tomar cuerpo. Empieza a tener algo más de sentido en esta situación que queda. Contamos la semana pasada varias cosas en COPE, como que, no, es que el tema de la disolución, el tema con las pérdidas que va a arrojar el club este año, el patrimonio neto puede ser inferior al 50% del capital social y eso acarrea una disolución o una ampliación de capital obligatoria. A ver, eso me lo desmienten hablando directamente con la fundación, diciendo que no hay peligro de disolución.
porque el CVC se computa como patrimonio neto en esta circunstancia extraordinaria. Por lo tanto, no hay peligro por allí. Pero también me dicen desde la fundación que hay que hacer sí o sí una ampliación de capital para que el proyecto del Huesca sea viable con ciertas garantías en el fútbol profesional. Por lo tanto, hay que hacer una ampliación de capital de entre 8 y 10 millones de euros. ¿Cómo se va a hacer esta ampliación de capital? Si la fundación no tiene recursos para llevarla a cabo como máxima accionista. Pues ahí está donde entra el plan B. El plan B es aunar esfuerzos en la provincia. Y a todos se nos viene a la cabeza grandes empresas. Grandes empresas que algunas se han vinculado ya al club. Con esto no quiero decir que sean de forma inmediata, no, Costa. Bueno, con Jorge Costa seguro que la fundación, y lo dijo aquí, oye, tendrá una conversación, seguro. En este medio también se habló de Pini. También se habló de Pini con un patrocinio importante esta Navidad que no se hizo principalmente porque hubo dificultades de otra índole, aparte de que tampoco iba a servir para el límite salarial. Bueno, vamos a esperar. Me dicen que esta semana que entra, el trabajo en la fundación va a ser tremendo. Especialmente esta semana, me dicen, con la convocatoria de ese patronato para tener encima de la mesa el tema de Agustín Lasaosa, su futuro, y hablar de este tema. A mí, cada vez pienso que ese plan B, con empresarios potentes de la provincia, que pudieran llegar a esa ampliación de capital, que no sería como tal, sino sería patrocinio, sería préstamo convertible, esta es la palabra que me hablaron, préstamo convertible en futuras acciones. Préstamo convertible en futuras acciones. Meten dinero hoy que se convierten en acciones mañana. Vamos a esperar, pero insisto, el futuro, viendo cómo no parece que haya agua por ahora en los mexicanos, parece que tampoco hay en los anglosajones, pues puede ir por ahí. ¿O no, Jorge? ¿Qué opinas de todo esto? Hola, Pablo, otra vez. Yo solamente tengo una conclusión y tampoco hace falta ser muy espabilado para decir lo que voy a decir, que es el actual Huesca está su futuro decidido para mal. Es decir, si continúan los actuales rectores del Huesca, que no lo van a hacer, que es lo que tú me vas a decir, este Huesca sería carne de cañón la próxima temporada para bajar a Primera Federación y ya veríamos el futuro. La gestión que se ha realizado hasta el momento es muy mala. Que sí que bajan con no sé qué de Primera División, con gastos, etcétera. Pero lo que ha hecho el Huesca, o lo que han hecho los directivos, el Consejo de Administración, para ser más claros, en estos últimos meses, últimos años, ahora Consejo de Administración, antes formando parte del club, esto ha llevado a la situación económica actual. ¿Que hacía falta un socio activo? Es cierto, cuando Petón llama a Jorge Costa y le dice, señor Costa, ayúdenos, que va a ser un socio muy bueno. En esos momentos parecía que era necesario un socio activo. Ahora hace falta alguien que venga a rescatar a la Sociedad Deportiva Huesca. Uno, dos o los que sean. Pero este Huesca va a la deriva. Este Huesca va a Primera Federación. No por lo bien que se está haciendo deportivamente este año, que lo de Hidalgo, los jugadores y demás, nada que decir, al revés. Solamente podemos tener elogios hacia ellos. Pero lo que se ha hecho con el club
Eso es de para tenerlo muy en cuenta. La pasada temporada pérdidas de cerca de 8 millones, este año se presupone que van a ser de en torno a 5, ya intentarán maquillarlo de una forma o de otra. En cualquier empresa, en cualquier economía está anunciado que eso va a acabar mal. Es que decir, en economía doméstica, imagínate, Pablo, tú o yo, que tenemos en cuenta que para cuadrar cuentas vamos a vender unos campos y vamos a tener que ver si nos dan algo de algún sitio. No, hombre, no. Vamos a jugar con lo que tenemos. Entonces, que haya una ampliación de capital, normal. Que hayan intentado buscar en México fondos anglosajones, normal. Que no se hayan metido es muy complicado. Es muy complicado porque ya sabemos cómo está ahora mismo el fútbol. Lo vimos en el Real Zaragoza hace unos años. ¿Quién intentó comprar el Real Zaragoza? Y en su momento, que luego acabaron desembocando en otras cosas, pero hubo cosas que eran cómicas, que eran, pues no sé hasta qué punto lo de México y los anglosajones es una cosa cómica, o se ha hecho bien. No ha habido una pulcritud, por así decirlo, a la hora de explicar la situación. Públicamente, Pablo, yo creo que nadie ha hablado de los fondos mexicanos. Bueno, hay que decir de los anglosajones. Es información que hemos podido sonsacar nosotros. No, no, Pero nadie ha que hablado, de. nadie ha hablado, nadie ha hablado de esto, nadie ha hablado. Pero que el otro día me calentaba yo con la situación de que nadie vaya a dar la cara para explicar la situación económica del club. Pero también hay que llamar en este momento a las puertas de la fundación para decir, hombre, yo creo que sí, que serán situaciones, negociaciones y demás que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que mantener el secretismo, lo que quieran. Pero yo creo que el aficionado del Huesca se merece que alguien le explique cómo está la situación. Yo creo que el señor Ollé, los cuatro patronos que le acompañan, son gente que en la claridad, en la idea que tenían ellos de ofrecer todo, con todo, sin ningún tipo de problema, pues que fueran ellos los que ahora o en breve o cuando sea, que nos den una explicación al respecto. Eso es lo que pido yo, ¿eh? Es No que, ojo, es palabra de Jorge Puyol. al hilo de lo que dices, ojo esto que leíamos esta semana en Sport Aragón. El club, a través de su consejo de administración, planifica un déficit superior a 4 millones que podría rebajarse con ingresos extraordinarios, que ya contamos aquí, pero recordemos que los terrenos de Tierce bien, ya están vendidos, que no generan gran cantidad de dinero, 300, bueno, se publicó 300 y pico mil euros, pero que... Eso sirve, Pablo, más o menos para pagar lo que va a ganar el Consejo de Administración este año. Los terrenos de tierra. Sí. Bueno. Pero eso es fruto de la magnífica gestión económica que están haciendo Pedro Capó y sus amigos, Pedro colegas, Lago, compañeros. buenas noches. Gustavo, no le bautices. Eso, Gustavo. Me dicen por No, Pedro Capó aquí. es el cantante, Pedro Capó Recordar cantante. que el consejero que el consejero dijo hace un año que no sobraba nadie. En fin, es que han pasado tantas Esa cosas de hace un año. De hace esa un rueda año. de prensa. Sí, pero hace un año Roberto Bermúdez de Castro en este programa decía qué iba a pasar y acto seguido apareció José T. Hortas en una rueda de prensa en la que dijo que iba a pasar todo lo contrario. Al final, pues el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. A mí esto de los más de 4 millones que se planifica y tal, y ojo, que se quiere paliar con los jardines del Alcoraz, que la propia fundación me explica que no se van a vender, pero no se van a vender por una sencilla razón, por lo menos a corto plazo, porque los terrenos de los jardines del Alcoraz están puestos en todos los informes de venta, en todo el dossier de venta, por decirlo llanamente, que el club tiene, que ha entregado a mexicanos, anglosajones, otras opciones que pregunten. ¿Me entendéis? O sea, si se vende el piso amueblado, no puedes decir que luego le falta el televisor, si ya has puesto en el dossier que está.
Entonces, en la venta del club, el precio dentro del patrimonio del club está en esos terrenos. No se pueden vender en un proceso de compra. ¿Me entendéis? Además, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Además, ¿esos terrenos son 100% propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca o hay algún segundo implicado en la propiedad de esos terrenos? No sé si son, la verdad que lo desconozco. No sé si son multipropiedad. No, yo creo que una parte sí son del todo del Huesca, una parte. Eso, el problema que hay, Alberto, a la hora de vender los terrenos de Tier, es que el comprador quiere comprar una serie de terrenos. No quiere comprar exclusivamente los del Huesca. Entonces, lo que quiere es poder hacerse con todo el pack. Entonces, hay las dificultades en la negociación, claro, que no es comprar exclusivamente al Huesca, sino es comprar a todos los posibles vendedores. Vamos rápido con el uno por uno y entrará Cristian desde Albacete y hablamos muchas cosas con él. Alberto, ¿por dónde estás, por cierto? ¿Estás en la Plaza Navarra? Sí, estoy aquí refugiado en una parada de autobús, aquí en la... Por el caso de atrás. ¿Qué noche hace en Huesca hoy? Pues ya ves, yo con un jersecillo voy y bastante tranquilo. Y llueve un poquito, pero de temperatura no está mal. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. No llueve ni nada, ¿no? ¿Me has dicho? Chispea un poquito, pero vaya. Chispea. ¿Qué te ha parecido el equipo en general, por cierto? A ver, esto es el partido ideal que Cuco no sabía hacer, yo creo. Hidalgo ha planteado el partido exactamente como lo haría Cuco y le ha salido, pues que han marcado un gol y que le han llegado 5 veces y han metido una, porque a Cuco le llegaban 5 y le caían 4 y no sabía él cazar un gol al aire. Entonces, pues bueno, sin emocionarme el partido, creo que es un muy buen punto y que es muy importante para la salvación, porque siempre hemos hablado de esos partidos en los cuales puntúas sin merecerlo, porque de normal el Huesca esta temporada yo creo que ha infrapuntuado, que ha puntuado por debajo de lo que ha merecido porque no le daba para más a nivel de juego. Entonces, hoy, que por juego no lo has merecido y puntúas, es uno de esos partidos que te aupan a la salvación y que cuando los ganas y que si los ganases te auparían al ascenso. Esos partidos que no mereces ganar y ganas, porque no mereces empatar y empatas, son los que te sacan de la... Los que te diferencian de tus... 99% nos da ya Bisoker de salvación, ¿eh? 99%. Ah, sí, no, hombre, es que yo insisto en que la salvación va a estar en 45-46. Entonces, que el Huesca, poco que gane un partido y empate otro, esto tiene ya hecho. Lo tiene ya hecho. Vamos al... Porque además, esa es otra, el golaveraje, lo comentó ahí el propio uno por uno, es otro equipo con el que no lo pierdes y el Albacete tiene menos 10 y el Huesca tiene más 6, es decir, 16, es un más 16, sí, de gol averaje que tendría que remontar, completamente imposible que sea el que lo remonte el Albacete. Venga, vamos al meollo. Hidalgo 6-5 apañado, hoy salió a no perder y no lo hizo, aunque los rivales sí vencieron en proposición sobre el verde a los suyos. El equipo reaccionó a los cambios, 4 cambios de vez. ¿Había hecho Hidalgo 4 cambios de una tacada? Ni Hidalgo ni nadie. Exacto, ni Hidalgo ni nadie. Yo no lo había visto nunca, yo creo, en un partido. Oh, yo que sí, no sea lo vistoso, sí. Vaya. No, yo sí lo había visto, sí. 4 cambios de golpe sí lo había visto. No me digáis dónde, pero lo he visto. Esa escena la tengo, y no en un amistoso, la tengo. No, en la NBA no. Bueno, ha sido raro, ¿no, Cristian? Los 4 cambios de golpe, ¿tú qué has pensado en ese momento? Bueno, y lo he alucinado. Muy buena, chicos. Yo flipo. Yo creo que Sisco lo hizo una vez. No recuerdo. Pero a mí no me ha chocado como algo insólito en el fútbol. Es raro, pero... El Manchester United, me... dicen por aquí, hizo 5 nada más cambiarse la norma. Ah, mira. Pues no sé. Uy. Hombre, ha sido valiente. Yo creo que le ha salido en parte bien. Quizá hasta la revolución tenía que haber llegado antes, porque a mí me ha dado la impresión de que el descanso no ha cambiado nada en el guión del partido. Es que el Albacete ha sido siendo muy superior a Huesca. Eso es verdad, eso es verdad. Venga, que está Alberto en la calle. ¿Hidalgo un 6,5? ¿Estáis de acuerdo los demás? Sí, ¿no? Sí. Cristian le bajaría. Sí, no sé, yo tengo... Sí, sí. A ver, yo le bajaría, pero por el simple hecho
de que ha sido dentro de los días de Hidalgo, si eres fiel a lo que Hidalgo dice, de tenemos que seguir sintiendo la misma urgencia y tal, el mensaje ese que reiteramos todos los días que Hidalgo no cambia, hoy para mí no va consensuado con la forma en la que psicológicamente el Huesca ha afrontado el partido. Que luego, por otra parte, para mí le honra mucho que Antonio lo ha reconocido, ¿eh? Antonio, sin querer decir cuando le he preguntado si le ha faltado tensión al equipo, sin reconocerlo abiertamente, ha venido a decir algo así como que nos sirva de aviso, ¿no? El partido de hoy. Sin reconocerlo, ha dicho mucho. Pero yo creo, Cristian, que es que eso se le ha notado hasta él, ¿eh? Que estaba más relajado, porque ten en cuenta, no relajado, pero que se toma el partido de otra manera. Porque es que ha rotado jugadores, es que no ha jugado ni un minuto Cortajarena que venía jugando, ni un minuto Ben, o sea, ha dado descanso, entre comillas, a jugadores que para él son muy habituales. Bueno, Ben, se supone que está fuera por molestias y... que se le van a acumular de aquí a final de temporada. Y a ver, que volviera Logreiro al 11 era lo normal, y que volviera Joaquín después de lo del partido el otro día de Hugo Vallejo, para mí también era normal. O sea que yo tampoco sé si que ha adelantado Javi Miera Cortajarena, pero es que ojo, si os acordáis, chicos, la semana pasada entra antes Balboa que Cortajarena. Pero es otro perfil, bueno, sí, pero es otro perfil. O sea, no sé hasta qué punto decir que ha rotado, ¿eh? Yo no diría eso, yo no, creo que no ha rotado, vamos. O sea, creo que lo que ha hecho en el once inicial me ha parecido normal, y que es complicado saber quién es indiscutible después desde el banquillo, porque insisto, la semana pasada lo normal era que hubiera entrado antes Cortajarena que Balboa, y Balboa fue el que entra en el 83 y marca en el 86. No sé, yo no me atrevo a decir que ha rotado. Vamos. Bueno, Álvaro, 8 humano, hoy le metieron gol a Bocajarro, hizo 1000 paradas. Dejó 2 manos de mucho mérito. Bueno, está claro que Álvaro es otro nivel superlativo en segunda división. O sea, este chico, no quitando su gusto vistiendo, todo lo demás es poco discutible. Está a 2 días de ponerse la camiseta TRS, de Real Salt, que es como se llama él, como se autodefine. Yo veo a Pablo cualquier día apareciendo en el Alcoraz como Álvaro Fernández. Ah, sí, como ya. ¿Quién me ha pasado la foto esta de este hombre? Víctor, antes, por el grupo de la retransmisión del partido. ¿El grupo de COPE? ¿Está ahí? Sí, está ahí. Bueno, es que... Yo espero que el próximo domingo aparezcas con un look similar, Pablo. ¿Con este look? Claro. La madre que lo ponga. Sorprenderías, ¿eh? Pero es que si te metes en Instagram tiene varios muy parecidos, ¿eh? La madre, o sea, que no lo... parecidos a esto, pero muy llamativos. Yo no sé, el otro día discutíamos si... Este, si parece un traje de anuncio de detergente que no destiñe. ¡Ostras! Lo más loable de Álvaro es su personalidad. Hombre, ¿y quién le discute, Cristian? Menudo la... Claro. ¿Qué tiene? ¿Un Ferrari o un Lamborghini? Un Ferrari, ¿no? Sí, Ferrari. Que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que le dé la gana. Pero es que para mí, pero que además, en un mundo como el actual, donde a nivel social solo hay como un camino... Y solo existe lo políticamente correcto. A mí me parece de puta madre que haya gente que tenga la personalidad suficiente para decir, pues mi rollo es este. ¿Te pues gusta? Sí, y soy el mejor portero de segunda división. Lo es. Y es que lo estaría mostrando, pero es que recuerdo perfectamente el momento en el que mandé el titular en el grupo del WhatsApp de las, en el que varios compañeros de diferentes equipos, ja, ja, ja. Sí, pues ya no lo dirán. Venga, sigo. Loureiro 7 sólido, 3 de 4 en duelo, 7 despejes, buena precisión en pases, gran partido del central. Jeremy. Bueno, y de Loureiro hay que decir una cosa más, que es su capacidad camaleónica. Que es que hoy empieza de lateral derecho y acaba de central izquierdo. Sí. Y lo vemos como algo normal. Esa ha sido la primera parte ya. Eso es lo gordo, Cristian. Eso que dices tú es lo gordo.
Pues hemos acostumbrado a esto. Que es un chico que viene de descender con el Lugo. O sea, que debería ser un tío normal y es que aquí es diferencial. Es que se va y se la ha ganado. O sea, que sea así. Pues sin embargo... ¿A ti te extrañaría una oferta de un primera vez embajado para él? A mí no, pero ni un poco. No. Otro con el que vamos a sufrir este verano, seguro. Esto es un nivel tremendo. Sin embargo, Jeremy un 6, agridulce, sin hacer un mal partido, acciones no habituales en él, ¿no? Asumiendo riesgos y fue sustituido. Para mí ha tenido una en la que se ha equivocado en un pase y una muy buena en la primera parte. Pulido, un 9. Rasmia, segunda jornada seguida, siendo el diferencial, la temporada que no estaba siendo el mejor, vuelve a demostrar por qué es el capitán, no reblar, anotó el gol, 12 despejes, 16 acciones defensivas en total, 100% de duelos ganados, 93% de pases acertados. Bueno, quien dudara de Pulido, tiene que estar muy jodido hoy, ¿eh? Tiene que estar muy jodido. Ha encontrado su mejor versión y hacía días, hacía años que no veíamos a este Jorge Pulido, pero es que el físico le está acompañando, aparte de que el equipo trabaja de una forma cómoda, que le pueden ayudar en según qué esfuerzos, es que él mismo está a un nivel físico que le permite estar top. Ahora mismo no sé cuántos defensas centrales habrá mejor que él en segunda división. Vamos rápido. Vilarrasa, 5, Gris, mal partido del carrilero, tiempos pretéritos, ¿no? Recordó, impreciso, pase corto y largo, mucha incidencia en el juego. No ha sido el partido hoy de Vilarrasa, ¿no? Estamos de acuerdo. Y justo en el partido en el que se cumple su renovación automática. No ha sido el partido del Huesca. Claro. Y con el... Claro. Sin embargo, 7 para Gerard, imparable, nivel impensable para el extremo, sin esfuerzo aparente, generó córner, regateó, rozó el gol. ¿Tanto os ha parecido hoy Gerard a mí? Le he visto partidos mejores, ¿no? Para mí con un 6 valía. Dentro de eso. Porque ha destacado mucho dentro de lo malo del Huesca, pero o sea, a mí es que como me gusta tanto siempre y me parece tan diferente a no solo a los del Huesca, sino a los del otro equipo también. Bueno. Kento, intrascendente, mal encuentro del Nippon, no logra dinamitar el juego, su rol era de stopper, no logró detener jugadas. Hombre, es que el Albacete arriba tenía una calidad que cuando combinaba ha sufrido mucho Hashimoto. Yo es que voy a decir una cosa respecto al Albacete, que estoy viendo el partido de lunes contra el Racing de Ferrol y claro, entiendes que echen Alves porque al final tienes que cambiar cosas. Pero por hacer una referencia a lo que hemos vivido en Huesca recientemente, mi sensación no fue la que el Huesca dio contra el Dense después de esa semana de 0 de 9. Me pareció un equipo vivo. No me dio esos síntomas de proyecto agotado. Y es que tiene jugadores, que tiene gente muy buena arriba. Es que... Sí. No, yo creo que el Albacete se salva, ¿eh? No sé, lo puse... En mi porra lo puse yo. No, oye, que lo estoy viendo. Andorra, Villarreal B, Amorebieta y Alcorcón. Eran mis 4. Yo le vi salvado. Jorge tampoco lo puso. Y Cristian lo puso. Cristian pues lo puso. Mira. Y Alberto. Yo no la hice. Tú no has hecho porra. Vale, pues nada. No, pero si quieres, ya te lo digo. Te la anticipo ya. Es Amorebieta, Andorra, Villarreal B y Cartagena. Yo digo Cartagena, se cae. Amorebieta, Cartagena. ¿Qué más? Villarreal B y Andorra. No en ese orden, pero vaya. Sí, da igual el orden. Y Andorra. ¿Y quién sube por completar? Lega, Español y Eibar. Lega, Español y Eibar en playoff. Vale. Venga, seguimos. Silva, Oro. Su nivel, bueno, espectacular. Es que es espectacular. Este chico en forma, tenemos mucho ganado para el año que viene. Ha ganado el Barça, por cierto, acaba de acabar, ¿eh? 1-0, Rafinha. No saques el champán que te dio. ¿Por el 1-0 del Barça a Las Palmas? Sí, exacto. Me va a tener que esconder, sí, lo voy a guardar. Javi Martínez, 5-5, nublado. Es que no entraba en juego en ningún momento.
momento, Javi Martínez, ¿no? Vale, le ha pegado una bronca a Hidalgo. ¿Sí? Pues que la falta que hace realmente es para tirando orejas gordo, ¿eh? Es una falta súper a destiempo, súper clara, súper peligrosa. Voy a ver un momento la falta, chicos. O sea, mal partido y además lo rematas con esa falta tan... tan de parvulo, casi te diría. Error que no estamos acostumbrados a ver un jugador de su nivel. ¿Lo de Joaquín qué es lo de Joaquín? Un 3, incomprendido. Fatales minutos, 0 de 2 regates, 4 pases buenos, 3 malos, 0 de 4 pases largos, 9 pérdidas. ¿Qué hacemos con Joaquín? Enésima oportunidad, eso que, bueno, ahora sale de lesión, claro. Le van a seguir dando continuidad, ¿eh? No tengo ningún tipo de duda. Pues yo... ha confiado en él y va a volver a confiar en él. O sea, para mí el partido de hoy tampoco hay que juzgarlo mucho para Joaquín. Lo veo un poco de transición. Exacto, sí, que viene de la inactividad. Yo hoy, he sido duro con Joaquín, hoy no. Y que es verdad que en ese sentido, un poco de lo que decía Alberto antes de rotar, Hidalgo se puede permitir un pelín, pues darle hoy la titularidad a Joaquín, sabiendo que es no sumar hoy para intentar sumar mañana. Con él, individualmente. Insisto, y Hugo Vallejo le abre las puertas, porque Hugo Vallejo en el Huesca 3, Burgos 0, pues para mí fue el más gris de ese equipo titular. Hoy lo ha hecho fantástico desde el banquillo. Pero es un tío de uno sí, uno no. Y eso es que le habría... Pero es que Joaquín es un partido... Pero es que Joaquín, ¿cuál es el partido que sigue, Cristian? Es que no hay ninguno. Esta temporada hay dos partidos decentes. Bueno, no hay. No sé. Yo creo que hay más rescatable de lo que parece, Joaquín. Pero, Cristian, entre Vallejo y Joaquín, ¿con quién te quedas? Pues es que... Pues con... No lo sé, Pablo. No lo sé. ¿En serio dudas? No sé. Jorge, ¿tú dudas también entre Joaquín y Vallejo? Yo para mí, Joaquín... Es que Vallejo no le veo esa constancia. No, Joaquín tampoco. Pero yo prefiero a ver estoy entre flipando, ellos. Estoy flipando. Alberto, ¿tú? No, yo no dudo ni un poco, pero a favor de Vallejo. Claro, yo también. Pero bueno, pues mira, entiendo que... A ver, y es que Joaquín... Joder, es que es colega nuestro. Es que son muchos años y es un tío fantástico, pero... En fin, bueno, seguimos. El Adi, 5... Que no es su temporada. 5,5, el Adi fugaz. A mí el Adi siempre en el equipo, ¿eh? Siempre en el equipo. Para mí también. Con lo canchero que es que el Huesca le faltaba este tipo de futbolista. Es un tío que ha caído de pie en Huesca, es muy perfil Huesca. Y para el partido, juega el otro fútbol. Está fenomenal. Sí, sí. Venga, vamos rápido con los suplentes. Nieto, un 6. Por cierto, ¿algo que queréis añadir del Adi para el año que viene? Que venimos contando que el Huesca, bueno, lo que dijo la Saosa en la radio de Tenerife, que bueno, pues que la familia del Adi hoy en la grada nos ha confesado Yoli de la Peña Almudévar que quiere quedarse en Huesca, que va diciendo ya que quiere seguir aquí. Pero claro, la ficha pertenece al Tenerife, no hay opción de compra. ¿Cómo lo veis? A ver, para mí es entrar en otro escenario, Pablo, pero hoy contaba en la radio, esta tarde, que en el Huesca del mañana, si las cosas van según tienen que ir, se supone que el Huesca podrá fichar a Eladi. O sea, hablas con la ampliación de capital que tiene que hacer la Fundación sí. Alcoraz. Sí. Ahora te pregunto con esto que despido a Alberto y nos quedamos hablando de esto que es muy interesante. No, yo sobre esto de Eladi también quiero añadir una cosa y es que yo me plantearía el ficharle porque yo creo que ha sido todo lo que Juan Pérez debió de ser en su día. Que son dos perfiles similares y que uno lo ha hecho muy bien y el otro lo hizo fatal. Juan Villar, perdón, Juan Villar. Me estaba quedando loco.
Sí, que es todo lo que quería ser Juan Villar y que no supo ser. Pero más allá de eso, si hay que ficharle, hay que ir con pies de plomo con él, ¿eh? Porque aunque es un tío muy canchero y demás, y en un Huesca hecho para sufrir nos dará mucho, pero no se le pueden hacer burradas de contratos como se le hicieron a Timor, como se le hicieron a Marc Mateu y demás. Creo que el Huesca, hay que tener los pies en la tierra. Esa lección está, creo que está aprendida. No, pero solo una salvedad, Alberto. No menciones el contrato de Marc Mateu. No mencioné el contrato de Marc Mateu, que era un contrato normalito, bastante plano. Asequible, sí, exacto. El contrato de Marc Mateu estaba en 100,000 euros. No llegaba a 200. Para el rendimiento que dio en el Huesca, barato. Sí, sí. Yo os digo una cosa. Los jugadores normalmente están donde quieren estar. Exacto. Y el Adi quiere seguir el Huesca. Excepto que haya un García Capó que te rompa todos los planes. Toma, hostia, aquí sí, venía por aquí y se la llevo. No, es verdad. ¿Qué pasó con Marc Mateu? ¿Qué pasó con Cristian Salvador? ¿Se querían quedar o se querían ir a otros equipos? No, pues dijo: no, pues aquí estaría bien recortar dinero. Sí, fenomenal. El Adi, voy a contar una cosa que no es futbolística. Espera, pues cuéntala ahora, que despido a Alberto, que es que está caminando por la calle y ya me quedo con vosotros. O es muy rápido. Está recorriendo el centro histórico de Huesca. Está haciendo unas panorámicas espectaculares. Es muy rápida. El Adi, el tío, para que veáis lo implicado que está en Huesca, es capaz de ir a los dos días después de, o al día siguiente de haber ganado al Burgos, es capaz de plantarse en la tienda del Huesca, ir a las trabajadoras y decir: ¿qué, chicas, estáis contentas? Es capaz de eso, de cuidar hasta esos detalles, macho. Bueno, es que yo... Allí el Huesca, esas trabajadoras son de Fútbol Emotion. Bueno. Que allí fue... También García Capó dijo que había que sacar gente de allí, eso no me parece mal. Externalizar la tienda, bueno. Vamos, Nieto, 6, bien, poca cosa vistosa, ejecutado de lateral bien, mejorando a Jeremy. Martos, 6, despejó varias acciones, aportó serenidad. Hemos visto la fotografía agarrando al portero. La mejor jugada que ha hecho Martos en el Huesca es agarrar al portero del Albacete. ¡Qué fuerte! ¿Lo has visto, Cristian? No lo he visto. Te lo voy a poner porque es tremenda la imagen. De momento es su mejor jugada. Mírate que el tío es sereno, tranquilo, pausado. Pero tiene manos para agarrar, lo hace muy bien. No, está claro. Total, en el área, ¿vale? La veis, ¿no? Detrás está Pulido. Rematando. Sí, pero esa acción en directo es más Basley que el que va hacia él que él el que va hacia Basley. Eso es verdad. Ya lo ha dicho alguien en el chat antes, sí. Sí, es más fácil que va a chocarse que a ganarle. Sí, de hecho, pues, si no hubiera sido gol, hubieran pitado penalti por esa acción. Venga, acabamos. Que me pierdo. Aquí estoy. Mier 5, vuelta, muy poquito. Apenas entró en juego, pero bueno, venía lo mismo que de Joaquín. Venía de mucho tiempo con la alucinación. Vallejo, 7,5 a Vallejo, ¿eh? Grandes minutos del extremo, voló, mejoró a Joaquín, varias acciones muy buenas, regates efectivos, descaro. Oh, este te tiene loco, ¿eh? Y un yo 6... estoy de acuerdo, ¿eh? Yo con eso estoy de acuerdo. Sí, el otro día le metí una hostia tremenda también, quiero decir. Pero hoy, el 8, es que es loco, pasa con Joaquín, es que no parece ni la misma categoría de jugador. Bueno, es que, yo insisto, Joaquín ha dado 16 toques al balón. Pero... Hugo Vallejo no te garantiza jugar bien contra el Tenerife, jugar bien contra el Burgos y jugar bien contra el Albacete. Pero es que Joaquín tampoco. Igual en un Joaquín sin lesión el rendimiento es más de 6 que un día de un 7 de Hugo Vallejo y al día siguiente 3. Ya. Otro de 4. ¿Os habría gustado ver a Iker Gil hoy? ¿El qué? ¿Os habría gustado algún minuto para Iker Gil?
A mí siempre. A mí sí, pero no sé por quién. No, pero no, hoy no es el partido para ponerle, ¿eh? No. ¿Quién es el mejor, Álvaro, Pulido, Silva o Vallejo? Para mí entre Álvaro y Pulido. ¿A quién Álvaro? ¿Álvaro? Yo para mí Álvaro. Yo Puli. ¿Puli? Yo Pulido. Venga, pues se lo damos a Pulido. Gracias, Pablo. 52. No, es que si no entrábamos en un empate a 2 y aquí nos íbamos a... ¿Te vas a decir Álvaro? No me lo creo. No, Puli. 52%. La gente está, ¿eh? La gente está. Bueno, Alberto, bueno, entonces, chicos, ¿qué noche se te presenta? Pues noche corta, porque nos quita una hora de fiesta, así que... Hostia, hoy cambian la hora, ¿no? Hoy cambian la hora. Así es. Eres un valiente, ¿eh, macho? Vas sin abrigo. A las 2 o las 3. A las 2 o las 3. Así es. Oye, una pregunta, bueno, Alberto. No te vayas. Una última pregunta. Dime. ¿A qué edad te gustó por primera vez una chica o... Bueno, una chica o un chico. En este caso, como sé que eres heterosexual, una chica. ¿A qué edad te gustó por primera vez una chica? Luego explico el motivo de la pregunta. ¿A qué edad recuerdas? Pues, yo creo que... sobre primero, segundo, la ESO, pues son unos 13 años. ¡Ala, que no, hombre! De más pequeño, de antes, gustarte, de decir... Antes, no, antes. El primer amor... Yo la primera chica que recuerdo, ahí está, como que me hace gracia, era por esa edad, más o menos. A los 13. ¿Cómo? Joder. ¿Cómo por ahí? Vale, pues luego sabrás por qué lo digo. Adiós, Alberto. Chao, chicos, adiós. Buenas noches. Venga, hasta luego. Cristian, ¿ha dicho? ¿El qué? ¿Cuándo lo vamos a saber eso? Eso es más interesante del programa. No, pues lo vais a saber en breve, no te preocupes, que no lo vamos a demorar mucho. Es porque, lo he contado al principio. He descubierto una canción que venía tratando de encontrarla desde hacía... ¿Cómo se llamaba? Desde hacía años. Y yo, como tarareo tan mal y tal, pues nadie me sabía decir qué canción era. Y entonces, estos 2 días en la playa, de repente, en un chiringuito que ya oía que estaban poniendo música buena, es decir, música buena, pero música buena me refiero a que era anti-reggaetoniano el chiringuito y ponían música pues así de los 60, 70 y tal, y de repente empieza a sonar esta canción, que digo, hostia, y salgo corriendo hacia un altavoz a poner el Shazam. Pero luego explico más sobre este tema. A qué se debe esta canción y lo del primer amor y todo eso. ¿Qué has contado, Cristian, en Aragón Radio que nos han dicho? ¿Va a contar Cristian lo que... o va a ampliar lo que ha dicho ahí en Aragón Radio tan interesante sobre la venta? Somos todo oídos. Estábamos aquí expectantes. ¿Qué has dicho en Aragón Radio? Unas cuantas claves respecto a... Espera, más inmediato. Ay, es que te estás tapando el micrófono. A ver, es que estoy intentando cargar el móvil, que veo que esto está caliente ya que no veas, y no me va el enchufe. Pero bueno, estoy en un 18, cuenta atrás. Nada, tranquilo, que en un 18% llegas hasta contarte lo del chiringuito. De la playa. Bueno, he dado 4 claves de lo que va a pasar en el futuro próximo del Huesca, muy próximo, me decían. ¿Esta semana? 7-10 días, quizás. Esta semana. Sí. Bueno, va a haber cambios en el Consejo de Administración. ¿Va a entrar Agustín? Institución, no lo puedo decir, Pablo. Pero tú ya lo sabes. Algo sí, pero no. Vale. Quiero decir, ahí puedo ampliar, por ejemplo, lo que ha dicho Luis Costa, que la percepción de Luis es que sí. Que entra Agustín Lasaosa. Bueno, por lo pronto va a haber un patronato esta semana reunido por Manuel Ollé, como contamos en Sport Aragón en una noticia ayer, sobre el tema de Agustín Lasaosa. Se va a poner encima de la mesa y los patronos decidirán. ¿Y cambios en el consejo?
pues hay dos personas, completa tu Cristian, con tu información, hay dos personas que tienen muchas papeletas de abandonar, que son Cristina Aranda y Gustavo Capó, de forma más inmediata en el tiempo, vamos. Efectivamente, García Capó es uno de los integrantes de ese consejo que tiene ya las horas contadas en la Sociedad Deportiva Huesca. Voy a ir por el parte para no perderme y luego si quieres entramos en todo. Cambios en el consejo de administración y en la dirección del club de aquí a no más tardar, a 7-10 días, corto plazo. Los dos grupos que habían presentado la NDA están descartados. Profundizando en la información respecto al grupo mexicano, habían ofrecido muy poco a la Fundación y más a Bahía Internacional, que como sabéis es otro de los accionistas del Huesca, y aquí lo que interesa es desde luego la parte de la Fundación Alcoraz. Que el futuro pasa por Aragón. Respecto a... Lo que haría, ¿tienes contrastado que lo que habían ofrecido era 500.000 a la fundación? Sí. Vale. Eso es, los dos grupos descartados, que ese medio, esa cifra del 500.000 respecto al grupo mexicano. Bueno, luego puntualizamos. O sea, sí, cosas perdón, que es que surgiendo. Si no te estamos interrumpiendo, termina de y ya hablamos. El futuro pasa por Aragón y una de las cosas que contaba antes, que si todo va como debe ir, en principio jugadores como el Adi Zorrilla estarán al alcance de el Huesca la próxima temporada. Y completo a lo que dices tú, lo que decía hace un instante, el futuro pasa por Aragón y pasa por empresas que han estado vinculadas en algún pasado, algunas ya están vinculadas como patrocinador, a otras sonaron como posibles patrocinadores y está abierto a más porque la fundación pretende una ampliación de capital, estima que es necesaria entre 8 y 10 millones de euros. ¿Compartís esto? Que no es poco, ¿eh? No es poco. Pero es que es dar viabilidad al club a medio plazo. Es que no se trata de salvar la próxima temporada otra vez, sino darle estabilidad a años vista. Porque me explicaban el otro día en la fundación que tú no puedes... que tú dispones de esta posibilidad de hacer una venta accionarial o un préstamo convertible, dispones de una vez. Tú no puedes estar todos los años en esta. Dispones de una vez de hacer bien las cosas. Una vez. Entonces, la importancia de hacer bien las cosas ahora es histórica para la fundación. Porque es una bala la que tienen de hacer bien las cosas. ¿Me entendéis, no? Lo que... Perfectamente. Yo creo que... Ahora voy a dar mi opinión. Y más allá de los nombres, creo que está bien, ¿no? Que el futuro de un club aragonés pase por su tierra, que al final van a ser los que mejor conozcan la idiosincrasia del lugar, probablemente, sin ser magnates, entiéndaseme la expresión. Mi opinión es que el Huesca tiene que gestionarse bien empresarialmente y rodearse lo mejor que pueda futbolísticamente. Que haya un proyecto de fútbol y que sea una empresa viable y realista. Y en este futuro cercano, las figuras de Oye y Javier Cruz van a pasar a la historia. Van a pasar a la historia, pero igual que Petón y Agustín pasaron a la historia en 2006 y van a ser historia del Huesca a perpetuidad, yo estoy convencido que Oye y Javier Cruz, sin comparar, Dios me libre, simplemente estoy diciendo que van a pasar a la historia del club. Y para bien.
Agustín y Petón para bien también, con todo lo que han hecho desde 2006, faltaría más, por Dios. Y Agustín tiene todavía cuerda en esta segunda etapa de Agustín, que arrancará... Bueno, de algún modo ya arrancó, ¿no? Desde que tiene contrato de nuevo con el club el 2 de enero, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. A ver, por partes. Me ha sorprendido lo de el medio millón de la oferta del grupo mexicano, porque, corrígeme o corregirme, no sé quién de los dos lo manejará, pero... Tú cuando, o sea, tú no puedes vender por menos del dinero que compraste, ¿no? O sea, la fundación de los 2.600.000 que hubo que hacer de... Sí, pero ese es el 100%. Para... Entiendo que el 51%, pues 1.300.000. Sí, sí, no, no. Sí, pues si pagas 500.000 euros, pues bueno, sorprendente. Habría, o sea, también me imagino que las acciones pueden subir y bajar de precio. A ver, aquí no, nos perdemos... todos, pero es sorprendente también que quisieran pagar más a Bahía que a otras personas. En fin. Pero es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo, si esta información, que no la pongo en duda, de Cristian, es 100% real, no la pongo en duda, o sea, es para argumentar lo que quiero decir, ¿qué sentido tiene pagar más a un socio que tiene 17% y no al que tiene el 67? Es que no, bueno, no le veo sentido. Yo el sentido que le veo, poniéndome un poco en modo económico, no teniendo ni idea, es ejercer de Viagra y comisionista, ¿no? Al final ese grupo lo consigue Bahía. 10%. Digo que al final ese grupo lo consigue Bahía, comisiona Bahía, ¿no? Bueno, aparte de todo esto que me parece... Pero eso lo desmintieron por todos los lados, ¿eh? Nos han desmentido tantísimas cosas. No, no, que sí, que sí, que se lo digo irónicamente, lo digo irónicamente. Yo, esta opción que estáis contando es la ideal. No sé si Aragón o la provincia de Huesca es capaz de ir de la mano en este sentido. Gente de fútbol, gente de empresas fuertes, son capaces de tirar del carro en este momento. A través de la fórmula del préstamo convertible, esa es la clave del asunto. Pero el préstamo convertible es otra forma de decir una ampliación de capital, ¿no? Lo que va a pasar es una ampliación de capital. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que no entran como accionistas de inicio. Lo harán en diferido, entiendo yo, claro. Vale, entonces hay una ampliación de capital y eso significa que yo, por ejemplo, mi acción valdrá muchísimo menos dentro de en el momento en el que se vaya a hacer la ampliación de capital. Efectivamente, claro. Vale. No puedo vender mi acción ahora. Cago en la mar. Bueno. Tienes que venderla rápido antes de que haya la ampliación. Podrías haber hablado con Manuel el otro día, Jorge, joder. Ya. Haberle puesto tu acción a su disposición. No, hombre. Igual hablo con los mexicanos, ¿eh? No sé cuánto me podrán pagar, pero vamos, igual me dan 20 pavos. A los niveles que ellos manejan. Bueno, yo creo, a ver, siendo sensatos, ¿quién quieres que lleve un club de una provincia? La gente de tu provincia. Me dicen que tu acción valdrá menos, pero sí como socio puedes ir a la ampliación. ¡Hombre! Ahí se van a flipar. Puedes ir a la ampliación si quieres. Bahía también puede ir a la ampliación de capital como socia del Huesca, y todos los demás accionistas minoritarios podéis ir a la ampliación de capital. Te digo una cosa, Pablo. El músculo económico de Jorge Puyuelo asusta. Que se preparen. Bueno, estoy de acuerdo. Yo invito a cortaos. Pues por ahí se empieza, por un buen café. Y buen Mokai, tema de conversación. Café Mokai de Oscar Frost, de nuestra empresa colaboradora. Yo,
Yo doy fe, doy fe. Mira, yo ojalá todo esto que estamos diciendo de una vez vaya hacia adelante. Porque no es la idea inicial que hubo con el Grupo Costa y esa compra del club. Esto es una vuelta de tuerca diferente. No sé, no pongo la mano en el fuego, ¿eh? Yo es por la información que estáis contando y demás. Pero si son Costa y Pini, pues qué grupos más importantes igual, hay. O igual algún otro que se sume también, sin excluir a nadie. Claro. Que es el momento en el que y gente que ha pasado por el Huesca, que ha creado todo esto y que ha desaparecido del mapa. Bueno, hay una figura muy importante que ha quedado en el camino en los últimos años, como la de Fernando Los Fablos, que me encantaría también que hablé con él hace poco en COPE, que pudiera dar un paso y regresar. Los Fablos sería tipo muy sensato. Un tipo sensato, buen empresario, cabal, de los de 4, ingresar 5 y gastar 4. Y un hombre de... Pero si es mejor, si es mejor ingresar 15 y gastar 22, no sé, lo de estos dos últimos años ha sido así, ¿no? Mira, me dicen, ¿cómo va a ser esto? En la ampliación se ofrece a los accionistas, a todos los accionistas, ir. Por ejemplo, si tienes 100 euros, pues tendrás que poner, es un ejemplo aproximado, 150 más, ¿no? Para cubrir la ampliación. Si no lo haces en una segunda fase, acudirá a la fundación por la totalidad. Entonces, claro, tú verás reducido si el que tenía un 10%, pues después de la ampliación se queda en un 2%. O sea, que ya la ampliación es de 10 millones de euros, pues si ahora mismo vale el capital social es 2,6 y hay una ampliación de 10, imaginaros lo que el que tenía un 10, pues pasa a tener un 2%. Lo que digo es que a la próxima ampliación de capital de un club alto aragonés a mí no me ven el pelo, porque yo tengo acciones del Fuenlabrada y una acción del Huesca. O sea, esto es un desastre. Pero que esa la vas a mantener. Lo que pasa es que valdrá menos. Joder, pero la población es 50, ¿eh? Yo creo que iban a 50 euros, ¿iban o no? No, a 150. 150, ¿no? 150. Sí, 150. Que hace 12 años era... Vamos, estaba muy bien. Esos 150 euros hubiéramos salido los tres a cenar. Bueno, y ahora también. Hombre, y pasa la noche entera de copas. Claro. O sea, que... Pero vamos, es que es cachondo, porque del Fuenlabrada también compró mi padre. O sea, del Fuenlabrada, el Peñas, que se lo acabó vendiendo al Fuenlabrada. Pero bueno, oye, que lo bueno, sale, vaya, 7 días tenemos por delante, chicos. De verdad, y esta vez parece que... Que es real. Esta vez parece que es real porque nos vienen de muchos sitios la información, no de una parte. Nos viene de varias. Y qué alegría, porque queremos al Huesca. O sea, es que de verdad que estaba en entredicho el futuro del Huesca como entidad, del fútbol profesional en la provincia. Y que haya esta posibilidad que esté creciendo y que sea en la provincia, es una alegría de supervivencia, de supervivencia, de saber que va a haber fútbol, que es que ya no vamos a que el socio cada 15 días que va al Alcoraz va a poder seguir haciéndolo. Es que vamos a seguir sufriendo cada 15 días, cada semana. Que es que este programa no va a morir. Es que Aragón Deporte en su sección de Huesca no va a morir. Es que el programa de COPE va a tener que contar a las 3:30 cosas todos los días sobre el Huesca en los próximos años. Es que es un sentimiento que se ha creado más o menos en el tiempo. Unos se sumaron en primera división, otros en segunda división, otros lo heredan desde tercera división. Y saber que eso no va a morir. No sabéis. Mira, por ahí tienes fotografías del Huesca de que ayer cumplió 64 años. Bueno, allí se ve la evolución de la Sociedad Deportiva Huesca. De lo que era el Estadio del Alcoraz. ¿Eso dónde lo buscó, Jorge? Yo creo que en el mismo Twitter de la Sociedad Deportiva Huesca.
Hace unos años veíamos el estadio del Alcoraz, que, vamos, para mí es toda la vida, ¿no? El ir al campo de pequeño, verlo con esas rejas que rodeaban al campo para no saltar atrás un poco, como las quitaron, cómo ha ido creciendo poco a poco, cómo ahora es un campo que nadie soñábamos en ese momento. La evolución que hemos visto estos años se ha cortado en radical en los tres últimos años. Una caída en picado. Y no sé si habrá algún día culpables o no habrá culpables de lo que ha pasado en la Sociedad Deportiva Huesca. Pero la mejor noticia es que hay futuro y que todo lo que se ha construido parece que no se va a dilapidar. Pero yo os digo una cosa también, que a mí también me había llegado la información, pero que hasta que no lo vea, yo no me creo nada. No, sí, sí, hay que verlo. Yo no me creo nada, porque hemos estado muy cerca en diferentes momentos, de unas cosas, de otras, que sí que está encaminado, que no creo, que yo lo quiero ver. Y como decimos otras veces, notarios de la actualidad, y hasta, o sea, no hay que creerse, o sea, aunque nos venga de diferentes sitios, no hay que creerlo hasta que lo tengamos tangible. Pues sí. Tal cual. ¿Has podido cargar, Cristian? ¿Que estás ahí? No, tío. Estoy peleando con el cargador, macho. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Te lo ha comido el conejo? No me carga, tío. Estoy aquí luchando, ¿eh? ¿Se te ha roto o qué? Pues igual, no lo sé. Pero vamos, que me ha cargado esta tarde. Ahora, milagro. Es como el Huesca, estaba en una situación límite y entonces ha decidido cargarse. Ahora no, ha parado. Pues ves cómo puede pasar en el Huesca. Qué cabrones. Madre mía. Mira a Moore. Y a Usaberria, ahí detrás. ¿Este qué sería? ¿El estreno del Alcoraz? Sí, ese es el estreno. A mí lo que me sorprendió de esa foto es que el 60% de la gente que está detrás está fumando. Es alucinante. Bueno. Del público, solo hay que ver películas de los 60, 70. Era todo... Fumaba todo el mundo. Si no, no estabas a la moda. Era un vicio colectivo. Y aún hay una fotografía más que sale el Alcoraz. Esta es la que me parece brutal. Esas fotos. Y es verdad que a José María Mure he tenido suerte de conocerle. Pero voy a barrer un poco para casa. Ojo, Y me hubiera encantado conocer y compartir aventuras con el abuelo de Raquel, que fue presidente del Huesca en su día. ¿Con el abuelo de tu mujer? Me hubiera encantado, pues eso, escucharle. A la abuela la he escuchado, pero claro, el protagonista... Era Amadeo, que fue presidente en esos años complicados, diferentes al presente. Vaya tela. Y en la fotografía también está guay los protagonistas elegidos, ¿eh? Sí, un poquito sí, para sí. Arriba, Pablo, la que salen, ahí está. Sorribas, Pulido y Camacho, que son Cucho, los Roberto, tres grandes capitanes. Melero, Camacho, Chimi... Rafa Mir, la celebración del título de Liga y la celebración de la Rúa por la ciudad. Ni un directivo. ¿Para qué directivos? ¿Para qué? Pero lo normal, en otro momento, no tan convulso como este, o como sí. El programa que haremos dentro de... para el 100 aniversario del Huesca, que estaremos aquí con Cristian y con Pablo teñidos de canas y bueno, sin poder hablar casi. Si tenemos pelo es un milagro. Yo confío en tenerlo, ¿eh? Dentro de 40, ¿Tú? Estamos hablando dentro de 40 y... 36, ¿no? De 36 años. Bueno. Allí en esa fotografía... Ahora mismo, hablar de Petón y de Agustín Lasaosa, bueno, son dos corrientes totalmente distintas, pero en un futuro, espero que no muy lejano, hablar de los dos
es hablar de la normalidad y hablar de lo que han conseguido. Que Petona haya salido del Huesca como ha salido es lamentable. Que ha hecho cosas mal, desde luego, ha hecho cosas muy mal. Pero que haya salido por la puerta de atrás como ha salido... Jorge, el tiempo lo cura todo. Yo creo sí, pero bueno. Petón tendrá su reconocimiento seguro en cuestión de tiempo. Ahora mismo es impensable por todo, pero ya veréis cómo dentro de un tiempo todo se curará. Y se recordará el paso por primera. Y por supuesto se recordará las figuras de Petón y de Agustín Lasaosa. Al margen de la segunda etapa de Agustín, pero... ¿No pensáis eso? A mí es que como no me... Sinceramente, me voy a volver a desmarcar de lo común, Pablo. Y voy a ser sincero respecto a esto. Hablar del paso de primera como un recuerdo es hablar de la historia de un libro inacabado. Porque lo que se vendía públicamente era que el Huesca aspiraba a ser un Villarreal 2.0. Entonces, pues a mí eso no me hace gracia, pero porque el mensaje oficial era otro. Ya está. Yo valoro la foto global del Huesca como una cosa histórica, pero una falta de coherencia entre el mensaje y la realidad. Eso también. Bueno, hablaremos de eso, tendremos oportunidad, ¿no? De futuro. Cristian, ¿qué tanto por ciento de batería te queda? Ahora mismo ha vuelto hasta un 5. Que joder, te voy a meter caña antes de que se te acabe la batería. Joder. ¿En qué? Te estás convirtiendo en mi parenquita, la rueda de prensa. ¿Ah, sí? Joder, te estás flipando. Parece que te estás sacando el carnet de entrenador, mal cabrito. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he preguntado? En todas estás. Sí. Te estás haciendo muy parenquita. Las respuestas que buscamos los periodistas deportivos de bien, de sí, de... Hay que rebuscarlas. Es que preguntas cosas demasiado técnicas. ¿Qué dices? No me he enterado, tío. Ha sido sin querer, macho. Es que la semana pasada, según pudimos ver, el partido del Albacete... porque no sé cuántas, joder, que te lo curras demasiado las preguntas. ¿Qué hay de esas preguntas de y el rival qué? Está bien, Cristian. No le hagas ni puto caso. Es de coña, Cristian, ya lo sabes. Está fenomenal. Oye, ¿habéis podido descansar estos días o habéis currado? Yo he currado. ¿Cómo habéis currado? Yo he currado. Yo he descansado. Muy bien. Yo he estado un par de días también. Tres. Yo te he visto bien por ahí, Pablo. Muy bien. He estado durmiendo en un hotel burbuja. ¿Has ido a los oficios o no, sin vergüenza? No. Pues vale. Mañana voy a la pasión. Y a mí sale el domingo de reflexión. A las 12, claro. Con el cambio de hora. Sí, sí. Muy bien, ¿no? En un hotel burbuja, muy chulo. ¿Os he enseñado fotos? Sí, ¿no? Y que decir un hotel burbuja era como los grupos burbuja de cuando el COVID. E igual, ahí no había... Pero además literal, ¿no, Pablo? Ahí no hay contacto. No hay contacto, no. No hay contacto con otras personas. Con otras burbujas, ¿no? Mira, os lo enseño. Esta fue la habitación. Oye, pero ¿y viste desde la allí? Burbuja, el... Entonces duerme y vas viendo y ves las estrellas. Tengo dos preguntas para ti, Pablo. Sí. Oye, rápidas porque no quiero que te quedes sin cobertura y tengo dos preguntas. Tengo que contar lo de la canción. Sí. Y quiero que hablemos de esto. Oye, ¿y has mirado la porra y sorteos y movidas de esas? Que va. Sí. Joder, qué follón si quedan cosas. Voy a ir rápido con las preguntas, pero me parecen súper importantes. Primero, ¿viste el satélite de Valderrobres? ¿Llegaste a verlo? No. ¿Allí? Y ahí va.
¿Qué es lo que ha sido esto? De verdad, ¿me lo podéis explicar o no? Bueno, pero yo he visto, o sea, vosotros dos me conocéis mucho, me conocéis muchísimo, pero es que he visto esta tarde en el Instagram del Mundo, del periódico El Mundo, una cosa que me ha dejado más loco que esta. ¿Qué es? ¿No podemos meternos en Instagram desde allí, no, Pablo? No, me tendrías que pasar el enlace. ¿Pero qué era esto, finalmente? ¿Qué eran esto? ¿Drones? Es que no me he enterado. Yo no he visto explicación oficial todavía, ¿eh? Yo he visto que había diferentes versiones, como que la iluminación salía desde... como si fuera una discoteca. Que rebotaba, era como un centro, era como un centro de expresión artística, ¿no? Decían. Oh, pues han quedado anchos, ¿eh? Yo, el verano pasado en mi pueblo, sí que vi el satélite este que va en línea recta. Como un tren. Sí. Eso yo lo vi en mi pueblo el año pasado. Pero no es esto, desde luego. Bueno, pero entonces, ¿esto qué ha sido? Que no lo sé, Pablo. Y tú has, y la otra pregunta, ¿qué sí que ha pasado en la comunidad valenciana? Sí. Yo creo que son los mexicanos. Llamada. ¿Y tú has visto el misil balístico sobrevolar la comunidad valenciana, Pablo? No lo he visto. No lo he visto. ¿Pero has leído la noticia de eso o no? No, explícamela. Bueno, pues es que es acojonante que pasara ayer también. Ay. Bueno, yo lo he visto el vídeo en el Instagram del Mundo. Y ves, efectivamente, como... no, sí, como una bala tochísima en mitad de la noche... sobrevolar, resulta que pasa por la provincia de Girona, la comunidad valenciana y cae al mar. ¿Pero hay imagen de esto? Sí, en el Instagram del Mundo. Hostia, ¿y cómo llegó a eso? No, estoy leyendo que el CSI descarta que el bólido que sobrevoló el este de España sea un misil. Pues mira, el CSI que era, además, quien había dicho que podía ser esa una de las opciones. Eso es en OK Diario hace 2 horas. Pues yo lo he leído antes, desde luego, lo he leído a mediodía. ¿Me meto en OK Diario? No, era un objeto que yo he puesto misil España. Pero es flipante, ¿eh? ¿Ves vídeo o no, Jorge? ¿Estás viendo imagen? Sí, en OK Diario está, mira. O sea... yo he alucinado. Es que además las dos cosas, lo de Valderrobres, y esto ha pasado la misma noche. Y con Pablo durmiendo en un hotel burbuja. O sea, que mira, todo me cuadra. Mira. No vemos nada. Sí, pues, sí. Yo, vamos. Se ve. Hostia. Es flipante. De todos modos, te lo han hecho todo para ti, Pablo. Han dicho, esta noche te pintamos el cielo, ¿qué quieres? Alucinante. Yo en el Hotel Burbuja, yo perdiéndome todo eso. Uy, va. Todo eso, vaya tela. Bueno, entonces lo de Valderrobres no se sabe lo que era, ¿no? Yo no sé. Yo creo que eran los mexicanos. Yo solo espero al público. ¿No hay ninguna noticia en el Heraldo o así sobre eso? ¿No? Yo espero a la respuesta de Jiménez. OVNI Valderrobres y ya verás. Vamos a googlearlo, seguro que sale. Claro. OVNI. Una extraña aparición. Hace 12 horas, 9, hay una de hace 6. Luces extraterrestres. Todo pinta fenomenal, chavales. Mírate, aquí sale. ¿Qué son las...? Que el fin del mundo te pille en Twitch. Nos pilla aquí en Twitch. ¿Qué son estas luces? Se mueven de lado a lado, ta, ta, ta. También se avisaron los locales deseando... Pone que están proyectadas desde el suelo. Esos son aburridos. Yo creo que es un ovni. Joder, a mí me ha pillado, por cierto, ayer viendo la serie esta de Los Tres Cuerpos de Netflix. ¿Habéis oído hablar de ella? Yo no. Los Tres Cuerpos. A ver, es ciencia ficción. Me ha pillado con esto y dices, hostia, tú, para, que va a ser verdad todo esto de la serie de Netflix. Los Tres Cuerpos, además me la acabé. Es ciencia ficción, pero bueno, está guay, mola. Pues yo vine con Miguel Ángel escuchando un podcast
que por cierto está súper bien hecho y nos queda al final para mañana en la vuelta del viaje. ¿De qué? Que se llama La firma de Dios y es sobre una pandemia que se genera a través de una cosa que se llama STG. STG. Os lo recomiendo, chicos. Y no llega al final, ¿eh? Me queda el último capítulo. ¿Y eso en cualquier plataforma de podcast? Sí, nosotros lo venimos escuchando en Spotify. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se llama? Y además... ¿Eh? ¿Cómo se llama? La firma de Dios. Vale, vale, vale. La firma Flipáis. De Dios. Sí, sí, sí. Flipante. Bueno, Jorge, ¿a qué edad, también sé que eres heterosexual, ¿a qué edad te gustó tu primera chica, la primera chica? ¿Con qué edad? Yo creo que con 6 años. ¿Con 6? 5 o 6 años, sí. Sí. ¿Tú, Cristian? En el cole, he pasado parvulitos, pues ya en primero, segundo de GB. Que alguna te empieza a gustar, ¿no? Claro, sí. Te idealizas a alguna compañera de clase. ¿Cristian? Pues yo creo que un pelín más tarde, tercero de primaria para mí, ya lo recuerdo. Sí, es a ver. Yo es que en tercero de primaria, que para mí era tercero de GB, más que una compañera de clase, yo creo que era alguna profesora. Alguna profesora guapa, sí, sí, el que me llamaba la atención. Y luego, en mi caso, fue en quinto de GB una de la clase de al lado, que por cierto, me reencontré con ella hace bien poco. Y muchos de mis compañeros de entonces lo sabían y de bueno, le dirás algo, ¿no? Y no dije absolutamente nada. Fui a hoy es el día, Pablo. No, ábrelo, dilo en abierto. No, porque la chica en cuestión... No, por Dios, que no, hombre. Cada uno lleva su vida. 30 años y después, bueno, pero a lo que voy. ¿Y enamorado realmente? ¿Cuál fue la primera vez? Pues mira, puede ser... que en sexto de GB, que serían sexto, séptimo de GB, que serían 8 o 9 años, ¿no? Nueve años, fui a un campamento en Voltaña. Y en ese campamento en Voltaña conocí una chica de 9 años también, que hizo un playback... Bueno, ella y había actividades, ¿no? Como son campamentos de 9, 10 años. Entonces, versionaban una canción. Y esa canción la he estado buscando durante muchísimos años. ¿Qué canción era? Que es bastante conocida. Y sabía también que... No, sexto de GB no son 11 años. ¿O sí? Ah, bueno. Pues serían 10 años, porque yo no había cumplido todavía los 11. Bueno, pues 10 años, da igual. Entonces, esta canción se versionaba de un grupo infantil. ¿Tú te acuerdas de los grupos infantiles que había en los 90, Jorge? Estaba Bon Bon Chip, Parchís... ¿Os suenan, no? Todos esos grupos... Sí, a mí me suenan también. Bueno, pues total que... en el chiringuito de la playa descubrí la canción, que era una versión de los 60 americana. El grupo infantil era Onda Vaselina. ¿Os suena? No. Sí, Onda Vaselina. Eran unos mexicanos que o sea, eran unos niños mexicanos. Onda Vaselina. Bueno. Qué casualidad. Y ahora quisieron comprar al whisky a Cristian. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, pues la versión. No promociona ahora. Os pongo la canción original y. Yo no creo en las casualidades, querido Pablo. Parchís son más de los 80. Sí, pues Onda Vaselina yo creo que eran más de los 90 o finales de los 80, principios de los 90. Y versionaban esta canción de los 60 americana. Que es Breaking Up is Hard to Do. Algo así como... qué duro es romper o... Bueno, la versión traducida al castellano mexicano era qué difícil es decir adiós. Bueno, a ver si os suena, ¿vale? Os voy a poner 30 segundos para que no nos mate el copyright. Es una canción de los 60 americana. A ver si os suena, ¿vale? Down, do-be-do, down, down.
Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you... Bueno, la voy a dejar por el copyright, que me paso de 30 segundos y a ver si nos van a tumbar. Bueno, pues llevo años tratando de saber qué canción era esta. Pero años. Y total, que la versionaba Onda Vaselina con esa traducción que he dicho. Y me parecía una canción... Bueno, recuerda a la chavala en cuestión, con 9 años, cantar, hacer playback de esta canción en el escenario. Bueno, me volví loco. Descubrí que esa chica iba a Pío XII, que vivía en el Perpetuo. Bueno, nunca más supe más de ella. Sé que se llamaba Vanessa y que tenía, pues ahora tendrá 40 y tantos años. Y no quiero saber nada, por Dios, no quiero saber nada. Pero bueno, qué fuerte. La conocí en Montaña y ahí quedó Montaña. Haz tu magia. Haz tu magia. No, por Dios. Se llama Vanessa del Perpetuo, tendrá mi edad. Y compartimos un campamento en Voltaña hace en el año 91, un año antes de que naciera Cristian. Casi nada. Pero bueno, la canción es muy chula. Es una canción. Y la versión, bueno, he oído la versión hoy de Onda Vaselina y no tiene nada que ver, ¿no? Mucho mejor la original de este tal Neil Sedaka. Ni puta idea tú de Neil Sedaka. Hay una película que está muy relacionada con todo esto, que es Michael, que es muy chula, que es de Macaulay Culkin. Sí, hombre, Michael, del año igual, 90, ¿eh? Por eso, es que es de... Y yo creo que esta canción también está en esa película. ¡Ah! Sí. ¡Hostia! O sea, puede ser. La protagonista se llamaba Beda. Y era una... Pues casi como Vanessa. Que al final, no creo que haga ningún spoiler, la pobre chica... la matan las abejas, ¿no? Y muere. Estoy destrozando la película, pero bueno, para más de uno fue, esa película fue un trauma. Pobre niño, que su novia, y además por estas edades también, ¿no? Tendrían. Claro, es que pega perfectamente. Ahora que has hecho un spoiler que acabas de reventar a medio Twitch. No, pues merece la pena. Quien no haya visto la película My Girl, merece la pena. No, pero la canción es otra, ¿eh? O sea, la de My Girl. No sé si sale esta. Esta canción. El chat, prefiero no leerlo. No sé si sale esta, pero la canción de My Girl es muy conocida y es muy chula. Sí. O sea, que todo esto viene porque tú estás en el chiringuito, escuchas esta canción y te acuerdas de tu primer amor. No. Y llegas a la conclusión de... No, lo que me acuerdo es de que quería saber cómo se llamaba la canción. No de... Por Dios, que era una niña de 9 años. Porque la primera vez que te enamoraste fue con 9 años, bueno, con una canción. Pues, una chica escuchando hasta De hecho, yo vivía en Pirineos, y para un niño de 9 años de Pirineos ir al Perpetuo no era fácil. Y digo, hostia, bueno, y con mi compañero de clase, que fue con el que fui al campamento, ideábamos a ver cómo podíamos ir al Perpetuo, a ver si la veíamos por la calle. Qué guapo, ¿eh? Con 9 años. La banda sonora de My Girl es buenísima, pero es que esa es mucha más famosa. Esa era de los Templeton. No, ¿cómo se llamaba? De Temptations. Del año 64. ¡Para! 4, 3, ¡para! Pues me ha hecho gracia porque uno de los amores platónicos míos de la infancia, pues que probablemente sería de los primeros, también estaba vinculado a la música, macho. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y con qué canción? A ver, la canción. Esto es tremendo. No enamorarse si eres un niño de la chica de la protagonista de My Girl. Jorge, reconócelo, que tú te enamoraste de la chica. Total. ¿Quién no lo hizo? Por Dios, ¿quién no lo hizo? ¿Lloraste cuando que no ha visto la película y se la acaba pero porque no había nacido.
A mí me has jodido, macho. ¿Lloraste, Jorge? Sí. Sí, sí, es de llorar, es de llorar. Es de llorar, es muy fuerte. Para verla con 10 años es muy fuerte. Bien. Sí, sí. Ahora el Cristian Serrano ya lleva el escote como un auténtico colombiano ahí, con el pecho de lobo. Es que me he tenido que hacía un frío hoy, tío. Llevo la camiseta de manga corta debajo. Es una camiseta normal y corriente. Ha hecho mucho frío en Albacete hoy. O sea, ahí pareces un auténtico colombiano que estás en el cártel. Se nos ha ido la pinza completamente. El programa se nos ha ido de las manos. Tenemos que poner punto y final. Que además, o sea, pero me ha llegado una sección guapísima, ¿eh? ¿El que esta? ¿La de dedicar canciones? Como la radio noventera. Creo que es la parte que más me ha gustado, el final. ¿Esta? Sí, es que este programa... ¡Hostia, la porra! Coño, se me olvidan estas cosas tan menores. Y Jorge está en forma, ¿eh? No está pidiendo el final del programa, o sea que está a gusto. No nos está escribiendo Cristian por privado... Cerrar ya, cabrones. ¿No? No, creo que no. No ha salido de esta pantalla. No. Está cómodo, Jorge, está cómodo. Venga, a ver. ¿Quién hace la porra? ¿Otra vez los dinosaurios? No, qué majos, ¿eh? Esto es del Huesca, esto es del Huesca Burgos. ¿Pero dónde está? Ah, me ha gustado mucho la previa, ¿eh? ¿Habéis leído la previa hoy de Sport Aragón? Oh, menuda lección de historia, ¿eh? Yo he flipado. Yo he flipado, tío. He flipado con la redacción que tenemos en esta casa, tú. Es flipante. 99 torres rodeaban la muralla de Huesca. Eso hemos aprendido. Es que y queda una, ¿no? Leer Sport Aragón te da cultura. Y ver este programa descubres canciones impresionantes. Y ver el disfraz de dinosaurio dando volteretas es genial. Este programa deberían recomendarlo en los colegios, joder, y es por Aragón igual. Macho, De Pío XII, de Pío XII, por ejemplo. Deberían hacer dictados con esas previas, coño. 2-2-0-3-0-0-1-1 es Scricci y Valentín. No. 0-2-0-5-0-2-0-1-1-1 gol de Ladi. No. 02, 01, 02, 01. Pablo se está poniendo contento. No va a haber tazas. No va a haber tazas. No, pues vale, pues sortearemos. ¿1-1? Sí, pero Vallejo. No. Cada vez más contento, ¿eh? Pablo, estás con la flechita para arriba. Sí, no nos vamos a despatrionalizar. Hostia, es verdad que Santi vivía en el Perpetuo. Igual la conoce. Hay un café esta semana ahí, ¿eh? No, por Dios. Que no, que tenemos vidas distintas. A ver si me vais a crear un problema actual. Por favor. Yo un Twitch de desenlace final. ¿Cómo terminó la historia? Lo llamaría yo. ¿Cómo conocí a vuestra madre? En un campamento con 9 años. No, no. Quitar. Bueno, a saber dónde está esa chica. Vale, pues no hay porra. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo más o no? Sortearte algo. A ver. Queda gente. Tendrás, ¿no? Sorteamos unos soldados. Y tendrás que poner algún anuncio, ¿no? O alguna cosa. Bueno, Opticalia siempre está aquí con nosotros. Forma parte de nuestra vida. Vende algo. Venga, pues un sorteo para los que aguantáis aquí, que sois 150 conectados, está muy bien. De verdad que hay 150 personas viendo esta... Un sábado santo escuchándonos a nosotros, tú. Decir estas tonterías. Vamos. Voy a llamar al médico. Poco me parece que sortees una taza. Venga, sorteamos una taza, Opticalia, 20 segundos. 20 segundos. Vamos con ello, va. Esta soy yo. Esto un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa videomensajes para todo. Okay. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Ahí estamos con Opticalia. Y estoy preparando. El cuadro de atrás, ¿cuántos baloncitos vale? ¿El del coche? ¿El del coche? ¿Te gusta o qué? Está majo, ¿eh? Me gusta así. Estaba bonito, pero estaba. No lo compré yo, estaba con. Cuando me compré el piso, estaba. Formado. Ya he visto que hace. Ya no tienes el fluorescente, ¿eh? Ah, no, sí, sí lo tienes aún. Sí, la lámpara del Huesca. Pero sí, si esa ya la ha ganado alguien. No, pero. Exacto. Pero. Va a haber ya otra. Empieza con la... No, que va a haber otra. Sí, que Santi va a hacer otra. La va a construir el pobre Santi. ¿En una impresora 3D? Sí, sí. Le va a hacer una lámpara al que la canjeó. Está venga. Guapo, ¿eh? que puedas ir viendo tu casa, a ver cuándo te cambias el estudio de sitio y sorteas más. Se pueden intercambiar por más baloncitos, cosas. ¿De verdad que sí? ¿Qué exclamación qué? Vanessa, pone. No, me. No jodas, no. Por Dios. Espero que esté viva la chica. Hombre, claro, pobre. Hombre, pues sí, sí, ya, pero que no sé nada. Desde hace 31 años. Y dale, con Vanessa. ¿Burbuja? No, algo que tenga que ver con... OVNI. Onda vaselina. Puntito. Puntito. Pablo, está viva y vive en Huesca. Venga, no me toquéis los cojones. Venga. Está cada vez más cerca, Jorge, el encuentro. ¿Eh? Venga, va. Le van a poner la... ¿Qué poco? Le van a poner la U. Decir exclamación que. Venga, exclamación que. Que son las 12 puntito, ya de la noche. He dicho puntito. ¿Cómo? ¿Puntito? Puntito he dicho yo. Va. My girl. Exclamación reencuentro. My girl. La película de Jorge. Piquito. O sea que ahora son las 12, pero ya es como si fuera la 1, ¿no? Ya sí, estamos. Sí, ponte en modo como si, ponte en modo como si fuera la 1 de la mañana, sí. Qué putada, macho. Pero hay ¿cuál un, es el, hay un tema que me pone muy mala leche, que es el cambio de hora, ¿eh? Es que me parece. Hombre, a mí me pone de mala leche este, el de octubre, mí, no. Una hora no, más, a mí bien, pero a que me quiten una hora, que mañana a mí tengo... Dos. Mañana no me sabe nada bien. Me gustaría irme al gimnasio por la mañana, tengo que ir a la radio, tengo que ir a Huesca a comer, más la pasión, volver, que hay un Madrid Athletic, volver a la radio, es que tengo muchas cosas que hacer. Ese es mi día mañana. Me pues, estás agobiando. Cristian tiene que volver de Albacete. ¿Volvéis por la costa o volvéis por el centro? Por el centro. Jorge, no jodas, por la costa. Pues a mí se me hizo eterno por los dos sitios. ¿Qué dices? Sí, pues, sí, sí. ¿Qué pasas por todos los pueblos? Me flipó Libros. Provincia de Teruel. Ah, pasando y... el pueblo. Sí, está chulo. Justo. Sí, sí, sí. Está chulo, ¿eh? Sí, es mítico. Y comimos. En el camino a Albacete barra Cuenca es muy chulo ese pueblo. Y comimos en Más de Jacinto, en un bar clasiquísimo, Casa Pepe, que a quien tenga que hacer la ruta se lo recomiendo. Muy bien. Espero mañana que en el coche suene la canción María, al menos una vez. Al menos una vez. Conforme la oigas, te va a gustar más. Es que no la has oído. En casa ya la puse. ¿En serio? ¿Qué dijo tu mujer? En casa ya... No, ya se tararía. Ah, bien, bien. A María le va a gustar. Desde luego. Es fácil para ella. Le va a gustar. Le va a sonar familiar. Venga, le doy. 43 personas que optan a una taza. A una taza roja. Sois unos fenómenos, 43 artistas. Sí, sí, pero que no solamente no tienen
Pero 150 que nos están viendo. Muchos en YouTube, claro. Taza roja, sí, taza roja. Son las que tenemos ahora, sí. Taza roja. Le doy, ¿eh? Vamos. ¿Alguno más? De hoz y martillo. No, ya te digo yo que no. Venga. Ahí están las luces. ¡Aryuke! La gente sigue poniendo. Cristian, ¿qué hace? ¿Entra? ¿Sale? ¡Vamos! A ver quién aguanta ahí, mítico. Ahí, Dragoncita ahí. Culé 40. Dragoncita Culé 40. Pues yo es la primera vez que veo ese nick, ¿eh? Dragoncita Culé 40. Si no se ha ido a dormir en este impasse de 30 segundos. Ostras, estoy preocupado, ¿eh? ¿Por qué? 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vaya! ¡Niam, niam, 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 niam! Pues no estaba. Pues... Se ha ido. Habrá desconectado. ¿Le doy otra vez? Igual. Igual era. Le ha dado ahora, pon estoy. Igual era Vanessa. Sí, claro. Hostia, lo ha puesto ahora. Aquí estoy ya, pero lo has escrito tarde, Dragoncita. Cule. Ah, me da pena. Se lo damos, ¿no? Lo escrito... Yo creo que sí. No es que no esté, hubiera, es que igual lo ha visto con la tele y hay. Que explique el por qué no lo ha puesto a tiempo. A tiempo. ¿Por qué no lo has pues, escrito, Dragoncita? Pone escrito, pero no a tiempo. Dásela a Pablo. Ice Deathcon es el juez. Dice, dásela a Pablo. Hashtag, dásela. Otro dice, dásela, pero haz otro. No, pero hay que ir soltando las sudaderas. Pero esos son suscriptores, ¿eh? La sudadera, esta que llevo yo, esta es un regalo top, ¿eh? Eso tiene que ir entre suscriptores. Que no es lo mismo que colaboradores. No, no, son lo mismo. Para nada. De hecho, lo raro es que haya colaboradores no suscriptores, pero existen. Existen. De hecho, me sé de dos, que son colaboradores no suscriptores. Es una rara avis. Es una rara avis. Pero hay dos. Curiosamente dos. Curiosamente dos, sí. Pues no sé a quién se referirá, Cristian. Ordiales y Hogarrio. No están suscritas. Hostia, ¿dónde? Dragoncitas de Jaén. Pues bueno, habrá que mandarte la Dragoncita. Ah, eres familia de Anquela. El Adi. El Adi. Uy, uy, uy. Estaban hoy ahí. Estaban en. Bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Estaban ¿Habéis aquí. ¿Habéis pillado alguna imagen chula para mañana, para el programa, para la jornada? Pues, ¿sabes que no se ha dado tiempo casi ni a hablar de imágenes con el Argentio? Bueno, mañana tenéis un viaje de vuelta donde te dirá sí. Todo lo que habéis grabado, ¿no? Y va tan pillado el AM2. El final, ya. Que no nos ha dado ni para hablar de esto, aquello... Ya sabéis que los que se suscriben, por cierto, no ven anuncios, ¿vale? Ven el programa sin anuncios. El próximo... Escucha, además, no es ninguna tontería lo que acabas de decir, porque Twitch ha elevado la publicidad, ha aumentado, ¿eh? Claro, porque está sacando pasta. ¿Le debemos tazas a Dragoncita, culé? ¿Tres tazas? Pues... Mándanos un correo, o sea, un mensaje directo a la cuenta con... A ver, lo que no sé es cómo no hay en el Zulo ya una persona disfrazada de mariposa o algo así pidiendo las tazas. En fin, bueno ¿qué? Chicos, es que esto último que me han escrito no lo entiendo. Es que no sé lo que quieren decir. A ver. ¿Es Vanessa? Di lo de los resúmenes en la web de Sport Aragón.
¿Esto qué significa esto? A ver, entra en la web de Sport Aragón. ¿Qué significa esto que me escriben aquí? ¿Dónde tenéis las instrucciones para suscribirse con Prime? Metes en Google suscribirte a un canal. A ver, no, Dragoncita, nosotros cumplimos, a veces lentos, pero... Son buena gente, Dragoncita, dales de paciencia. A ver, que entre, me dicen que entre la crónica del partido. ¿En Despor Aragón, os referís? Un punto más cerca de la permanencia. Ah, vale, que está el resumen del partido. Aquí quiero ver si lo queréis ver. Vale, vale, que está el resumen del partido en la crónica. Qué guay, muy chulo, ¿eh? Entras en la crónica y ves el resumen del partido. Lo tienes todo. Todo, todo, todo en Sport Aragón. Muy bien, muy chulo. Nos están haciendo la competencia, ¿eh, Jorge? Con el... Así el marca, macho, esto es de Sport Aragón. Sí, sí. Y además sin publicidad, macho. Y sin publicidad. Y sin publicidad. Sí, señor. Ojo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, que descanséis mucho. Buen viaje, Cristian, de regreso. Mañana te diré qué tal la pasión. Tú no has ido, ¿no?, al final. No, no he podido ir. La verdad que Javi, majísimo, me ha dicho, me ha insistido, pero si es que mis fines de semana son una utopía. O sea, es que es... Te toca currar. Para bueno, mí es un... Es un imposible. Pues atentos esta semana que probablemente tengamos un programa especial. Si no, el próximo encuentro es el domingo a las 2, así que nos toca tardeo, ¿no? Domingo tardeo. Además tienes por ahí unas botellas de tónica en el suelo majísimas, ¿eh? Al tardeo. Y tónica y de lo que no es tónica. Que nos trajo Yolanda. Y mañana sí, sí. Tope con el hockey. Sí, señor. Se ve en YouTube, ¿eh? Por cierto. Se ve en YouTube. El partido en Aragón Deporte se verá. Aragón Deporte, sí. En Aragón Deporte. Mm-hmm. Ahí está Aragón Deporte, sí señor. Chicos, buenas noches. Descansad. Buenas noches. Lo hemos pasado muy bien. Feliz. Adiós, adiós. Adiós. Nos vamos, chicos. Voy a apagar las luces. Que me molaba como hemos empezado el programa. Yo no sé, yo tenía que haber hecho todo el programa así. Mola muchísimo. ¿Cómo se ve esto? Joder, es que mola. Veo todo mucho mejor así. Pero claro, a mí no se me ve muy allá. Pues nada, llegamos al final. Al final, un montón de horas. Barrantes es más majo que las pesetas. Descansa, Pablo. Lunes 3 y 25 te oímos. En COPE, ahí estaremos. En el tertulión de COPE Huesca. Buenas noches, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Muy bien. Volvemos el domingo por la tarde aquí en Twitch. Domingo por la tarde y probablemente antes porque va a haber noticias. Si os quiere. Chao, chao. You in a smoky room, babe. You wore a Burberry tank, some dark black pants. Cause you were so fine that I got paralyzed when I looked you in the